en el estadio de Deportivo Riestra, donde se va a enfrentar el local ante el Torito de Mataderos Nueva Chicago. Dos equipos que vienen con diferentes resultados en el torneo de la Primera Nacional. Un Riestra que viene de ganar dos partidos consecutivos desde que arribó el logro Cristian Fabián, su nuevo director técnico, y un Nueva Chicago que hace cuatro partidos que no puede ganar. Ya lo estará repasando nuestro compañero en comentarios, porque claro, hoy no estoy solo aquí en el Guillermo Laza. Tengo el gusto de presentar a mi comentarista, el señor Quimei Rodríguez. Quimei, muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Lautaro? ¿Cómo andan todos los que nos están escuchando? Estamos acá ansiosos por ver un nuevo partido. En este caso va a ser Deportivo Riestra contra Nueva Chicago. Tenemos una de las formaciones confirmadas. Cuando quieras, la tenemos. Bien, ya vamos a ir con la alineación confirmada. También tenemos a nuestro amigo Joaquín Longuín, nuestro compañero de Munro, donde Colegiales está enfrentando a JJ Urquiza. Joaquín, no sé si estarás por ahí, ¿cómo va el partido? Hola chicos, ¿cómo están? Acaba de comenzar recién el segundo tiempo, vamos 1:30 y están empatando 0-0 Colegiales y JJ Urquiza. La verdad que el primer tiempo fue muy parejo, pocas situaciones de gol, muy disputado el partido y bueno, estamos en eso. Bien, ahí pasaba la voz de Agustín Longuín desde Munro, donde el tricolor está enfrentando al Celeste. Acaba de comenzar los 1:45 minutos. Quimei, ¿te parece si vamos con la alineación confirmada? Sí, Lautaro, con la alineación de local de Alfredo Grelac, que va a formar con César Taborda en el arco, Alan Lorenzo, Franco Lorenzón, David Achucarro, Rodolanza, Leonel Álvarez y Agustín Lamosa con Franco Bustamante en el medio, y arriba Agustín Miramaco, Paul Charpentier y Tomás González. Bien, ahí estaban los 11 de la visita, los 11 de Alfredo Grelac. Y avísame cuando tengas los 11 del equipo titular en un campo de juego que lo están regando bastante aquí en Bajo Flores. Quimei, ¿tenemos los 11 de Riestra? Tenemos los 11 del Oro Fabiani, que forma de... Vamos entonces. Con Matías Vega al arco, Tata Benítez, Lucas Chaparro, Jonathan Goya, Jason Murillo en la defensa, Rodrigo Insúa, Fermín Antonini, Lázaro Romero, equipo, Gustavo Fernández, Beto Martínez y el último, Jonathan Goitía, para completar los 11 del Oro Fabiani. Bien, ya tenemos los dos confirmados. ¿Tenemos la terna arbitral? Ya te la confirmo. Tranquilo, no hay problema. Ya estaremos con la terna arbitral. Un campo de juego que no se ve bien. No sé cómo lo ves vos, Quimei. No se ve bien el campo de juego del Guillermo Laza. ¿Y qué esperas ver para estos dos equipos en este partido que tenemos? Son dos equipos que tienen que ganar, están obligados. Esta Primera Nacional te presiona y necesitas ganar todo el tiempo, porque el reducido, hay muchos equipos. El reducido Riestra está empatando en la última posición con Chacarita y Nueva Chicago está 4 del último en clasificar, así que va a ser un partidazo esta tarde. Bien, ahí pasaba el previo análisis, cuando ya aparece la terna arbitral, que cuando la tengas, Quimei, la vamos presentando. Ahí aparecen los árbitros del encuentro y aguardamos por ambos conjuntos. Cuando se asoma... Sí. Diego Ceballos, vamos. El árbitro, los asistentes van a ser Guido Córdoba y Matías Coria, y el cuarto será Kevin... Bien, cuando aparece Nueva Chicago, aquí está el Torito de Mataderos, vestido con su camiseta tradicional verde oscuro y negro, con pantalones negros también y medias a tono. Aquí está el conjunto de Alfredo Grelac, ya están los 11 confirmados, están en la foto protocolar, cuando aguardamos también por el equipo local que se va a venir a la cancha. Quimei, ¿cómo fueron los últimos partidos de ambos? Deportivo Riestra, desde que cambió de director técnico, ya que ahora tengo ese logro, Fabiani, viene con 2 victorias al hilo. Le ganó 1-0 al Magro y 3-0 al Varado, luego de 9 partidos sin conocer la victoria.
Viene cuando está ya en el campo de juego el conjunto local. Aquí está Deportivo Riestra, vestido completamente de blanco. También ahí aparece el ogro Fabiani. Pantalones blancos, medias también, con el número en negro que se ve clarito. Su arquero vestido de rojo. Aquí está el conjunto local y lo que vamos a tener es un muy lindo encuentro, Kimei. Exactamente, para la gente que nos está escuchando desde AM1400 y de YouTube, les decimos que nos sigan nuestras redes, @FullAscensoOC en Twitter, Full Ascenso en Instagram, Facebook y YouTube, y métanse en nuestra página fullascenso.com, que para ver toda la actualidad del ascenso de nuestro argentino. Así es, ahí estaban las redes sociales de nuestro querido Full Ascenso, donde pueden ver todas las noticias cuando vemos ahí a ambos técnicos saludándose, el ogro como Alfredo Grelac, ambos entrenadores, el ogro, como recordemos, que viene de dos victorias consecutivas desde que debutó y ya está todo a punto de comenzar, Kimei. Exactamente, va a ser un partido vibrante donde la pelota se va a disputar en el medio campo y esperemos que sea lindo y que esté fluido, porque hay veces que se hace muy trabado y eso es lo que a los espectadores no les gusta, a la gente que Riestra, está viendo el partido. Un Riestra que se quiere meter en zona de reducido, ¿no? Está con igual puntos, pero por diferencia de gol está ahí abajo, en el puesto 14, por meterse al reducido, ¿no? Exactamente, está compartiendo la posición número 13, porque está compartiendo con Chacarita y con 28 puntos. La diferencia de goles lo está dejando afuera del reducido. Pero como te dije, es muy vibrante y Nueva Chicago está a 4 puntos, tampoco está tan lejos. Tiene 9 en el medio, porque el reducido va a ser muy, muy parejo hasta el final. Sí, concuerdo que May. También tenemos a nuestro amigo Facu Santana en Estudios Centrales, que ya lo vamos a estar presentando, donde van a estar todos los partidos del fin de semana. Ya lo estaremos ahí presentando a nuestro querido Facu cuando están en el sorteo de capitanes. El número 6 Achucarro en Chicago y Matías Vega es el capitán de Riestra. ¿Estoy en lo correcto, Kimei? Exactamente. El arquero y el defensor central, los capitanes. Recordemos que hicieron muchos cambios. Nueva Chicago vuelve a Achucarro luego de la suspensión, al Igutier, que fueron expulsados. Chapetier fue expulsado y Achucarro por las 5 amarillas. Sí, ahí teníamos esas dos vueltas, ¿no? En el conjunto de Mataderos, Achucarro, que es el capitán en el día de hoy, y el número 9, ¿no? Su número 9 titular, Paul Charpentier, que estará en la delantera junto a Bustamante y a Nicolás Miraco, cuando me parece que ya va a estar todo listo. Ahí se fija Ceballos, que esté todo ok. Tenemos un lindo marco, lindo día de sábado, de tardecita ya, pasadas las 2 de la tarde, 14 grados hace la República Argentina. Ahí cuando Ceballos, cuando usted quiera, estamos, está todo ok. Aquí en la cancha de Deportivo Riestra, en el Bajo Flores, cuando quiera Ceballos. Ya juegan Deportivo Riestra ante el Torito de Mataderos. Ya va saliendo por la derecha Benítez. La tira larga el Tata, la va buscando para Gustavo Fernández. Ya la baja Fernández, la va a tirar para dentro del área. Vuelve detrás la defensa, saca Achucarro, devuelve a Achucarro, vuelve a meter la presión de Deportivo Riestra. Quiere salir cortito con la pelota, recupera ahora Insúa, mete Insúa, la abre para Goitia, se viene el número 7, la va a perder y la perdió nomás. La recupera ahora Miraco, se la tiran para Charpentier, que la va a bajar. Corre Bustamante, el número 10, lo quiere desbordar a Jason Murillo, el colombiano. La va a sacar Murillo, saca largo el número 3 en 30 segundos de juego, la va a buscar el jugador Fernández, la baja Fernández, abra para Martínez, se viene Martínez, la tira pinchadita para adentro, ahora lo tiene, está Fernández, ay, lo que cerró Fernández, no se puede creer, tenía la pelota adentro después de que aparecía Lázaro Romero y sin arquero le quedó a Gustavo Fernández, que yo creo que pensó que estaba en offside, y en un minuto Kimei se ha salvado, no, Chicago, no se puede creer lo que cerró Gustavo Fernández. Gran jugada, esa habilitación del 10. Y luego le quedó a Gustavo Fernández. Se dudó y le tiró por afuera, a la izquierda del arco. Se le perdió la primera.
Sin embargo, cobró fuera de juego, se salvó Fernández, porque lo que había errado era increíble. El árbitro, el asistente 1, Guido Córdoba, marcó el offside cuando hay un hombre caído en el en campo rival de Deportivo Riestra, ¿no, Kimei? Estoy viendo que pararon el partido. Sí, parece que hubo un golpe. Estoy mirando con precisión a ver si veo el número para identificártelo. Sí, ya parece Insúa, pero ya lo estaremos repasando. Ahí Ceballos toma su pelota, va a ser un pique entre el 9 y el central de Deportivo Riestra. La pelota va a salir del fondo para el conjunto local, que tuvo la primera clarita. No la pudo aprovechar, igualmente estaba en offside como repasábamos. Pero tenés que meter el gol, o sea, estaba en offside, pero tenés que meter el gol, dar esa situación que tuviste. Kimei, no sé si notaste, pero el número 3 está jugando de central, ¿no? Y el número 2 de lateral por la derecha, ¿no? Sí. No sé, ahora lo estaremos repasando, es raro, ¿no? Extraño que el central juegue de lateral, porque la camiseta te identifica. Así es, pero ya tirando el pelotazo largo, la va recuperando a Chucarro, ya la recupera el número 6 de Chicago, la va apretando ahí la moza, pierde la moza, le cobran infracciones contra el hombre de Chicago, va a salir del fondo Deportivo Riestra. Kimei, en 2 minutos, ¿qué puedes analizar de este comienzo que tuvimos? Se nota que Riestra quiere ganar, hace un puesto en el reducido y ya tuvo la primera más clara, obviamente está en offside, pero tuvo la primera, ya llegó con claridad y Nueva Chicago todavía no hace pie de visitante. Bien, ya va saliendo el pelotazo largo, la va buscando la defensa de Riestra, la saca Goya. El central presionado ahí, va a venir al lateral de la derecha, le va a corresponder a Lorenzo, se viene Alan, ya lo hace cortito Alan Lorenzo, va jugando hacia atrás, va a venir el centro desde la derecha en 3 minutos, centro al área, ¡ah! Aparecía Charpentier en el primer palo, no la pudo tocar, por atrás también Lázaro Romero, se ha salvado en esta Deportivo Riestra. Gran lateral, gran centro de lateral, y lamentablemente no aún pudo meter el 9. Bueno, se acerca a Chicago, quiere dar pelea en este partido. Se viene el centro de la pelota, se viene Riestra, se venía el conjunto de blanco hoy. Ya la larga, el pelotazo largo de la defensa de Chicago. La va teniendo ahí, cobra infracción, la deja seguir el juez. Se viene ahora por la banda izquierda, se viene Benítez. La va a perder el número 4 que juega por la izquierda. Saca el lateral largo, el lateral lo hace al área Benítez, lo buscan a Fernández, la van a bajar. Ahí la tiene Romero que la baja al número 10, la va a perder, no, recupera Romero, quiere tirar el centro, hace rebotar la pelota y se viene el primer tiro de esquina, le corresponde a Riestra en 4 minutos, Kimei. Se acerca Riestra, primer tiro de esquina para el local, fue bien tapado por el central, como vos decías, que están con las posiciones alternadas. Pero bueno, se acerca Riestra. Va a venir el centro desde la izquierda. Lo va a hacer efectivo. Si no veo mal, es Rodrigo Insúa, el número 5. Va a venir con pierna derecha al centro al área que va a caer en el arco que defiende Taborda. 4 minutos y medio, va a venir el centro. Le va a pegar Insúa. Algo marca Ceballos. No quiere agarrones en el área. Casi todos adentro del área, chica, te diría. Ahí le dice algo a Chucarro. Y también al Cata Benítez. Va a venir el centro. Finalmente le va a pegar a Goya, el número 6. Va a venir el centro de Goya, pierna derecha, al centro, al área, al punto de penal. La van a bajar, le quedaba a Gustavo Fernández, pedían penal. Y me parece que lo cobró Kimei, ¿no? Lo cobró, penal para Riestra, ¿puede ser? Penal para Riestra, parece, porque lo agarran al 11. Lo agarran a Gustavo. No se vio. Miraco. No se vio que cobró, pero me parece. Sí, cobró penal para Riestra en 5 minutos. No se puede creer, los jugadores de Chicago, parecía agarrón, no se vio el gesto del árbitro desde aquí, pero sí cobró penal para Riestra en 5 minutos y medio. Hay penal de Achucarro contra el Cata Benítez. Muchos agarrones, múltiples agarrones, diría ahí. Pero hay penal para Riestra en 5 minutos y medio. Lo cobró contra Martínez, ¿no? El agarrón, sí, contra Martínez, el número 11. Sí. Increíble el cómo lo estaban camiseteando, y luego 8 jugadores reclamarle al árbitro Ceballos por la decisión que tomó. Sí, 6 minutos, hay penal para Riestra que quiere abrir la cuenta, no lo puede creer los hombres de Chicago. Igual te digo, Kimei, hubo 4 penales en la misma jugada, múltiples agarrones en el área de Chicago. Fue un centro muy cerrado y las marcas
no se estaban, se estaban tomando la verdad, todas. Un lío bárbaro en el área de Chicago, el penal me parece que fue de Álvarez, el número 5 de Chicago, manotea a Martínez cuando iba a definir, después le quedaba a Fernández que no pudo, pero va a haber penal para Riestra en 6 minutos y medio, ya tenemos, veremos quién se acomoda para patearlo, Taborda lo espera en el área, se acomoda el número 5, la tiene Insúa en su mano, veremos, casi 7 minutos ya, ahora se la dan al número 10, se la dan a Lázaro Romero, me parece que hicieron la distracción, ¿no? Para que no lo ponga nervioso al número 10, ya la acomoda de zurda al número 10 Romero, se para en el arco Taborda, César Taborda, 7 minutos de partido, lo quiere abrir Riestra, se quiere meter en zona de reducido el conjunto del Bajo Flores, no lo puede creer Chicago, triples agarrones en el área, quiere abrir la cuenta al conjunto del Ogro Fabiani, quiere sumar su tercer victoria al hilo, toma carrera, corta carrera, 7 minutos ya tenemos, lo espera, le va a pegar, le pegó, gol, Romero, gol, de Riestra, lo hizo Lázaro Romero, 7 minutos y medio de penal de zurda, la abrió el pie, el arquero fue para el otro lado, y pone en casi 8 minutos. Ahora Riestra lo gana. Riestra 1. Chicago 0. Recordemos que fue un penal porque el jugador de Chicago lo toma al de Riestra. Y agarró el 10. La agarró Lázaro Romero y no dudó. Se la tiró al otro palo y puso el 1-0. Sí, va a dar el córner para Chicago. Va a tirar el centro que viene al área. Ya la despejaban. La despejaban el tiro de esquina. Lo ahora Chicago que va a querer salir a empatarlo. 8 minutos y medio tenemos. Va a venir el lateral al área. No, lo van a hacer cortito. Ya lo va a hacer la moza. El lateral. No, finalmente era Lorenzo. Le viene al área al centro de Lorenzo. La baja Miraco. Miraco la tiene para atrás. La quieren pegar y ahora piden penal para Chicago. Que no, dice Ceballos. La saca la defensa de Riestra. La va recuperando. Si quiere venir de contra el conjunto blanco. Ya estaremos presentando a nuestro querido en Estudios Centrales, Facu Santana. Facu, no sé si estarás ahí. ¿Hay partidos el día de hoy? Ya. Hola, Lauti, ¿cómo va? Sí. Buenas tardes para vos y para Kimei. Venimos de vivir en vivo Doc Suk y San Miguel en el Estadio de los Inmigrantes. Y cuando quieras, vamos repasando los partidos del día, no solo en la Primera Nacional, sino en todas las categorías del ascenso. Dale, Facu, ahí estaba pasada la voz de Facu Santana, ya estaremos repasando todos los resultados, pero ahora se viene Chicago, 9 minutos, la va a dejar pasar el número 10, Bustamante, la pierde Bustamante, recupera la defensa de Deportivo Riestra, ya la va tirando en la mitad de la cancha, vuelve a ganar ahora, a Chucarro de cabeza, la pelea Bustamante, pierde el 10, recupera ahora Riestra, que ya sale largo con Insúa, la va tirando larga para el número 10, se viene Lázaro Romero, el autor del gol, otra vez a Chucarro que mete cuerpo y gana, la pasa ahora para Rodrigo Ayala, la pierde Ayala, la va recuperando, tira el taco Goya, Goya se viene de nuevo, mete Goya de nuevo, el 6 que está muy adelantado, no juega de central, la va a perder ahora, la recupera, se viene Tamosa, se viene Agustín, mete el pase filtrado, la va corriendo ahora Miraco, la cubre el número 4, el Tata Benítez, que la va a sacar al lateral y en 10 minutos lo sigue ganando Deportivo Riestra 1-0, Kimei. Exactamente, lo va ganando Deportivo Riestra bien porque tuvo las mejores situaciones y además convirtió el penal Lázaro Romero para poner el 1-0 a los 7 minutos. El centro al área. El lateral largo que va a hacer Ayala. Los hace Rodrigo. Va a venir para atrás. Le va a pegar a la pelota. Tiró. Le pegaba a Álvarez de volea. Saca la defensa ahora. Ahora se viene el número 10. Infracción. Le cometieron a Chucarro que está en todos lados. Lindo tiro libre. Va a tener Chicago en 10 y medio. Sí, una carga que hace Lázaro Romero sobre el central. Y bueno, primer tiro. Pelota parada para... Sí, ahí va a venir el tiro libre de nuevo a Chicago. Puede ir directamente al arco que defiende Vega. Le va a pegar el número 5. Álvarez se acomoda de derecha. Algo pide Vega a su barrera. Que se acomode, le grita. Va a venir 11 minutos, ya tenemos. Dura infracción ahí del número 10 de Romero contra Chucarro. Le va a pegar el número 5. 11 minutos tenemos aquí en el Guillermo Laza, en el Bajo Flores. Le va a pegar a la pelota
Leonel Álvarez, se acomoda a derecha Álvarez, también va un zurdo, veremos quién le va a pegar, ya se acomodan dos jugadores en Chicago, le va a pegar el número 5, va la moza, rebota en la barrera Álvarez, quien pateaba, ya la saca de vuelta, queda Bollón de la pelota en el borde del área, la vuelven a meter sin problemas, controla Vega y hay un hombre caído ahora en riesgo aquí May. Sí, el impacto parece que se está tomando la cabeza uno de los jugadores de All Boys, de Deportivo. Hay que ver quién es para ver el 9. El 9, Gustavo Fernández. Ahí, cuando rebotaba, ¿no? Fernández me parece que impactó en el tiro libre en la cabeza al número 9 que tiene Riestra. Ya se va recuperando. Va a venir la salida en 12. Facu, ¿hay resultados para actualizar? ¿Algún partido que se va a venir? Sí, Lauti, tenemos algunos resultados que se van dando durante la fecha. Por ejemplo, tenemos dentro de un ratito Almirante Brown y Estudiante de Río Cuarto a las 3 de la tarde. Ya a la tarde tenemos Estudiante de Buenos Aires con Agropecuario a las 6 y 5. A las 7 y transmisión de Full Ascenso, All Boys con Quilmes. Y a las 8 y 10 tenemos Chacarita y Brown Drogué. Peña, el pelotazo filtrado, la metía Goita y ya controlaba sin problemas Taborda, que va a salir con una de bowling. Ya sale Chicago desde el fondo. Ahí pasaban algunos resultados de la voz de Facu Santana. Ya tenemos ampliando. Va a salir desde el fondo Chicago, que pierde por 1-0 aquí en el Bajo Flores, en la cancha de Deportivo Riestra. Lo gana el local con gol de Romero. Se viene el conjunto ahora de Mataderos. La abre para Ayala. Ayala la va atorando para Bustamante. Banda izquierda para el número 10 de Chicago. Ya vuelve a apoyar para la moza, Agustín, que va cambiando de frente, ya la quieren cambiar para Lorenzo, la baja Alan, la mete al área para el jugador de Chicago, se metía González, cortaba la defensa local, y ahora en 13 el primero, tiro de esquina, ¿no? Para Chicago ahora. Primer tiro de esquina. Se va para adelante, quiere empatar el partido el visitante. Así es, hay tiro libre de la izquierda, le va a pegar a esa pelota Álvarez, se va a venir Leonel desde arriba, el número 5 de Chicago. 13.5 tenemos, lo gana el resto 1-0, va a venir el centro al área, se viene el centro de Álvarez, el punto penal, la quiere, pasó a todo la pelota cuando saltaba Lorenzo, se viene ahora el rebote y va a venir lateral desde la izquierda, aprieta Chicago, ¿no, Kimei? Aprieta Chicago, quiere empatar el partido, necesita los 3 puntos para acercarse a los puntos de reducido. Va a venir el lateral que va a meter al área ya. Rodrigo la tira con fuerza al área al punto de penal. Lo pasa a todos. Le queda para atrás. Le va a pegar Miraco. No pudo definir. Le queda el número 9 para Charpentier. La van sacando la pelota ahora. Le va quedando al otro 9 Fernández. La quiere sacar por banda izquierda Fernández. Corta la hora la defensa de Chicago. Mete con todo. Se traba y pelota, dice Ceballos. Va a salir a la contrarriestra ahora. Mete a trabar la defensa. Es un trabe constante el partido. Está muy disputado en la mitad del terreno. Meten con todo, hay un hombre caído en Chicago, lo va a parar Ceballos, va a volver para atrás, hay un hombre caído, ¿no? ¿Quién hay en Chicago? Exactamente, se barrió el jugador de Deportivo Riestra y lo impactó en el tobillo. Se está sujetando la cara al impactar con, parece. Es el número 7, Tomás González. Sí, y no sé si no estaba sangrando, porque se tomaba constantemente ahí, dura infracción ahí del número 13, era Murillo, Contra Lorenzo, parecía penal para Chicago. 15 minutos tenemos, hay un hombre caído, muy disputado el partido, ¿no, Kimei? Muy friccionado. Dos hombres caídos ahí. El 4 también está tirado en el piso, es Alan Lorenzo. O sea, dos jugadores de Nueva Chicago en el suelo. Sí, González y Tomás Lorenzo, los dos muy doloridos, Doro, desayunos, almuerzos, cenas, abierto de 7 a 24 horas, mesas afuera, takeaway, delivery, llamando al 4784-2522 o en Avenida Monroe, 1499. Café Lidoro, restaurante, desayuno y brunch. Joaquín, ¿pasa algo por Munro? Sí, Lauti, nos agarraste en el momento justo porque hay penal para Colegiales que 10 minutos antes se había quedado con uno menos por la expulsión de Fabricio Palma. En este momento hay penal para Cole, le va a pegar Ivo Kessler. Estamos en 25 minutos del segundo tiempo y ahí te confirmo si lo mete o no. Dale, parezco mago que me hay, justito, mira. Penal para el conjunto local, ya estaremos actualizando, Joaquín. Gol de Colegiales lo hizo Ivo Kessler de penal, gana Cole 1-0 en 25 minutos del segundo tiempo. Bien, entonces lo gana Colegiales, se pone arriba el tricolor en su casa. Lo gana por 1-0 ante JJ Urquiza.
de penal también, como aquí en Deportivo Riestra Chicago. Quimei, ¿qué puedes analizar en estos 16 minutos? ¿Por qué lo gana Riestra por ahora? Luego de la primera situación clara que tuvo, que bueno, estaba en offside el jugador de Deportivo Riestra, el penal abrió el partido y 10. Después el partido se friccionó y ninguno de los dos tiene claridad a la hora de jugar, así que las situaciones que tuvo Riestra las marcó, se podría decir. Facu, ¿tenemos para seguir actualizando partidos en el día de hoy? Sí, Lauti, tenemos también la B Metropolitana ya con los resultados del día de ayer y de hoy, con la victoria de Acassuso 3-1 sobre Argentino de Quilmes. En el día de la fecha, como bien lo decíamos, Doc Sud perdió de local frente a San Miguel 2-1. Como bien lo comentaba Joaquín recién, Colegial le está ganando 1-0 a JJ Urquiza. A partir de las 13:30 tenemos tres partidos. Defensores Unidos frente a los Andes, Talleres de Remedio de Escalada frente a Comunicaciones y el Deportivo Merlo frente a Cañuelas. Mañana a partir de las 3, Villa San Carlos frente a Ituzaingó y La Guay Urquiza frente a Fénix. Bien, ahí ampliaban Quimé, me parece que el 4 no va más, pero ya lo estaremos viendo, se mueven los suplentes, ¿no?, de Chicago. Exactamente, Fermín Antonini, el de Deportivo Riestra, le hace a Alan Lorenzo, que bueno, parece que está afuera del campo, se mueven los suplentes de Nueva Chicago. Sí, ahora se viene Chicago con dos menos, juega con 9 por ahora el conjunto de Mataderos, dos hombres afuera por lesión, veremos si vuelven a ingresar. Ahí ya un hombre ingresó, ¿no? González, me parece que es el número 7. El número 7, Tomás González, volvió al campo de juego. El 4 está dando, hay que ver si vuelve. Veremos si hay una variante o no en Chicago. Por ahora, Lorenzo, Alan, no está volviendo al terreno de juego. Una dura infracción ahí de Antoniani y de Fermín, el número 8. Me parece que no va más, Quimei. Lo veo también. Ahora, mira, el arquero se tira. Me parece que por el cambio, ¿eh? Sí, para que aceleren la entrada en calor de los suplentes y no entre en frío para que, bueno, se pueda hacer bien el cambio, ¿no? Sí, entonces, ¿se va a retirar el 4? El 4, se retira Alan Lorenzo. Esperemos a ver quién va a ingresar en su lugar. Bien, y el arquero Vega, el arquero Taborda de Chicago, se tiró, ¿no?, para que entren los médicos y puedan terminar la entrada en calor de los suplentes del equipo de Mataderos. Es una técnica que se suele utilizar. Y si no veo mal, el 14 puede ser, Quimei. Si es el 14, sería Matías Sosa el reemplazo. Bien, entonces se va de la cancha y va a ingresar Matías Sosa por el lesionado, ¿no? El lesionado número 4. Alan Lorenzo saldría y Matías Sosa sería su recambio. Bien, entonces el primer cambio en el conjunto visitante. Ya agotó una variante, recordemos que le quedan 4 y le quedan 2 ventanas al conjunto visitante. Seguro hace alguna en el entretiempo para no gastar. Se va a venir al lateral 11 contra 11, ya estamos de nuevo, ya se repusieron todos, ¿no?, los jugadores en el campo de juego, donde unos minutos durísimos ahí en el campo de juego de Deportivo Riestra. Ya va el lateral, lo va a hacer largo Riestra, ya lo va a hacer el jugador Goya, lo hace largo el defensor, ya la tiran larga de nuevo, la va a recuperar de nuevo Riestra. Vuelve el pelotazo buscando a Fernández. Fernández, que no puede pelear, recupera de nuevo Chicago. La abren ahora para Rodrigo Ayala, que la va tirando toda larga. La busca Miraco, no puede Miraco. La saca la defensa de nuevo de Deportivo Riestra. Es de ida y vuelta y duros pelotazos. Largos por ahora, ¿no, Quimei? Largos pelotazos tiran. Pelota muy disputada, no, ninguna claridad buscando a los delanteros. O sí, el partido, pero no hay claridad entre los equipos. Por ahora no hay claridad, lo gana Riestra 1-0 en 20 minutos, muy friccionado el partido. Ya estaremos actualizando en Munro, que gana Colegiales 1-0 también con gol de penal. Va a venir nuevamente lateral de la izquierda para Chicago, lo va a hacer como por ahora toda la tarde Rodrigo Ayala, que la va a meter al área, la tira casi como un córner. Va a venir el lateral al área del número 3 de Mataderos, ya lo hace, lo tira al borde del área, la saca la defensa de Riestra. La va recuperando, la tira larga Lorenzón para el área, se rebaló el arquero Vega y la saca la defensa, la saca Insúa, se había patinado el arquero. Un peligro ahí, ¿no, Quimei? Casi viene el empate de Chicago. Un peligro, parece que se barría el arquero, pero bueno, se patinó, no tuvo claridad en ese centro, pero bueno, sigue el partido 1-0.
Sí, no parece estar bien el campo de juego, lo marcábamos en la previa. Le quedaba ahí, no le quedaba. Sí que no entró ningún hombre de Chicago, se resbalaba Vega, el capitán de Deportivo Riestra, el arquero. Ya lo hace en el lateral de Riestra, lo busca en campo rival, vuelve a devolver la pelota, la va corriendo el hombre de Chicago que no va a llegar, nuevo lateral. Ahora para el conjunto local, se lo ve tranquilo al Ogro, ¿no, Kimei? Tranquilo, mirando el partido, porque sabe que su equipo, dentro de todo, está jugando bastante bien, está conforme con el resultado que está obteniendo en este momento. Se viene ahora el hombre Antoniani, el jugador de Riestra, lo tiran abajo y hay infracción, era Romero el que se venía, le cometen infracción el hombre Lorenzón, Franco Lorenzón, va a venir un tiro libre de la izquierda ahora para Riestra. Barbería Club Lisboa, ubicados en Sucre 1546, estamos abiertos de 10 a 20 horas, ofrecemos corte y barba para caballeros, reserva tu turno llamando al 11-25-48-58-15. Va a venir el centro ahora. Tenemos 22 minutos, le va a pegar de zurda el jugador Insúa. Se viene Rodrigo para Riestra. Va a venir el centro al área. Están todos ahí posicionados. Otra vez le dice Ceballos, no se tomen porque va a haber otro penal. Sean vivos, le dice el árbitro del partido, Diego Ceballos. Va a venir el centro al área del jugador de Deportivo Riestra. Va a venir el centro que va a venir de la izquierda de zurda. Le va a pegar Insúa. 22 y medio tenemos, va a venir el centro al área, centro de Insúa al área, al punto penal, la saca Lorenzón, ya la va reponiendo y la revolea la defensa de Chicago, le vuelve a caer ahora al conjunto de local, la vuelven a meter al área, ahí la tiene Lázaro Romero, autor del gol por la banda izquierda, Romero, la va pisando Romero, la perdió Romero, la recupera Chicago ahora, la tiene la defensa del Torito, va saliendo jugando, Álvarez la revolea para arriba, la va a buscar Miracco, la tiene el número 11, lo espera para que pase el jugador Sosa ahora por la banda derecha, Sosa la va a buscar para González, Tomás se va a meter al área, pelea González contra Murillo, se tiraba a barrer y el árbitro del partido pedía córner el jugador de Chicago y me parece que va a haber el saque de arco, le corresponde al conjunto local. Partido de ida y vuelta, Nueva Chicago, asfixia Deportivo Riestra porque quiere el empate. Parecía córner, ¿no? Parecía que rebotaba en Murillo, pero el árbitro en línea, ¿no? El asistente 2 decía que no, que hay saque de arco para el conjunto local. Tenemos 23 y medio. Joaquín, ¿cómo está el partido? Está muy trabado el partido. Colegiales lo aguanta como puede. Estamos en 32 minutos del segundo tiempo. Recordemos que lo gana 1-0 con el gol de Ivo Kessler y que fue expulsado Fabricio Palma en el local. Bien, lo aguanta Colegiales que lo gana 1-0. Ahora acá hay infracción para Riestra, falta nuevamente de Lorenzón hacia Lázaro Romero que no lo pueden parar al número 10, el autor del gol. 24 minutos, van todos al área, el partido es de ida y vuelta, friccionado por momentos, lo sigue ganando Riestra, recordemos para la gente que recién se prende, lo gana con gol de penal de Lázaro Romero en el comienzo del partido, va a venir el centro al área ahora, le va a pegar el jugador Goya, va a venir el centro al área el número 6 desde la derecha ahora. Misma pierna para el defensor de Deportivo Riestra, va a venir al área. Todos se paran en la media luna, tira al centro Goya, al pasado. Sin problemas, la toma arriba César Taborda. Un centro al arquero, se la devolvió el arquero, no tuvo claridad, fue muy pasado y el arquero salió a buscar la salida de Chicago para buscar el empate. Sí, Chicago quiere ir a buscar el empate, ya tenemos 25 minutos, pasó rápido el tiempo aquí en el Guillermo Lazo, en el Bajo Flores, la tira larga, el arquero buscando a la delantera de Chicago, la peleaba ahí el jugador González, ya la va recuperando ahora Riestra, la pelea, el defensor de Riestra, el lateral ahora, Facu, ¿hay más resultados para repasar? Sí, Lauti, sí, hay muchos más resultados, como por ejemplo en la primera C, aunque usted no lo crea, el Porvenir lo ganaba 2-0 de local y lo terminó perdiendo 3-2 frente al Luján. Y tenemos más resultados. Tenemos a las 3 de la tarde, 3 y media más precisamente, Central Córdoba de Rosario frente a Atlas. Mañana tendremos Real Pilar frente a Puerto Nuevo, San Martín de Bursaco frente a La Ferrere, Leandro Enialén frente a Victoriano Areras, Sportivo Italiano frente a Claypole y Midland frente a Liniers. El lunes, bien, La Madrid frente a Merlo y Deportivo Español frente a Excursionistas. Bien, ahí pasaba Facu nuevamente. Ahora hay infracción contra Miracco. Se va a venir tiro libre para Chicago en 26 minutos.
por banda derecha, ya pegadito va a venir el centro al área. Le va a pegar Álvaro Álvarez Lionel, le va a pegar el número 5, 26 tenemos, no se tomen, dice de nuevo. Levanta su mano izquierda el mediocampista que tiene Alfredo Grelag en Chicago. Pierna derecha va a venir el centro de Álvarez al punto de penal, primer palo, la despeja la defensa, le queda a Ayala, le pegó de zurda. Desviado a Ayala y fue buena esta para Chicago. Gran al punto de penal, estaba bien parado Riestra y el rechazo se fue muy, muy lejos de Nueva Chicago. Bien, se salvó ahí el conjunto local. ¿Cómo está? ¿Puedes ver algo de Grelag, Kimei? Grelag está tranquilo, está pidiendo un poco más de atención para afianzar eso que falta para empatar el partido. Se viene Riestra ahora buscando el segundo, Lázaro Romero que la pelea, tira al centro, raso, la va sacando Álvarez, ya la recupera la defensa de Chicago, la tiene Ayala que sale con un largo pelotazo buscando a Charpentier, la pelea era Miraco ahora, Nicolás que va perdiendo, saca la defensa de Riestra que no quiere Lola al central, ahí Chicago va a buscar el empate, aplaude el número 9, aplaude Charpentier, 27 y medio tenemos. Lo va a hacer el lateral, ya lo hace Rodrigo Ayala, como toda la tarde, el número 3, vuelve para atrás para Achucarro. Achucarro juega para Taborda, se viene César, sale ahora la defensa de Chicago. ¿Hay alguna novedad en algún conjunto, Kimei? ¿Algún dato que tengas? Te puedo decir los últimos partidos que jugaron entre sí, que nos remontan hasta 2021. Dale, llegamos con los resultados. También tenemos que repasar el banco de los suplentes. Ya lo estaremos repasando también, si que me los tenés por ahí. Va a venir el centro al área ahora, pasadito. La va bajando Bustamante para Chicago. Se viene Chicago ahora por banda izquierda. La va peleando y va a haber salida Kimei. Los últimos partidos entre ambos. Los últimos partidos que jugaron entre sí nos remontan al 10 de septiembre de 2021. Ganó Riestra por 2-0. Y el 2021 también jugó el 3 de mayo. Un partido muy peleado, 3-2 ganó también Riestra. Bien, cuando los tengas vamos a ir con los bancos de los suplentes de ambos equipos. Recordemos que ya Chicago hizo un cambio, veremos qué le queda a Grelag. Va a salir salida del fondo para el arquero local, la saca Vega largo, devuelve a Chucarro. La va bajando ahora, la pelea Miraco, no puede. La va quedando para Goitia, a Goitia sale Jonathan, abre para Lázaro Romero. A Chucarro metió con todo abajo el número 10. Por acá no vas a pasar, le dice... ¿Tenemos para repasar el banco de local? Tenemos para repasar el banco local, te digo. Franco Agüero con la número 13. Julián Gómez con la número 14. Tomás Biliondo con la número 15. Leonardo Landriel con la 16. Gonzalo Bravo con la 17. Gaspar Iñiguez con la 18. Samuel Portillo con la 19. Walter Acuña. Se venía por la banda izquierda. Goitia le va a pegar. Le saca la defensa. Era Insúa nomás. Ya estaremos repasando el banco de la visita. Va a venir lateral ahora para Riestra. Le pegaba el número 5, Insúa. Rebotaba en la defensa. Se salvó, sacaba ahí Lorenzón. Ya lo hace en el lateral efectivo. La va peleando de nuevo. Ahora va a haber salida para Chicago. ¿Qué le queda en el banco al conjunto de Mataderos? Augusto Bottini con la 12. Enzo Letire con la 13. La 14 ya entró Matías Sosa. Con la 15 Maximiliano Correa. Con la 16 Garbinelli. Con la 17 Gastón Esposi. Con la 18 Agustín Maciero. Con la 19 José Luis Fernández y con la 20, Brian Guerra. Se viene ahora Riestra peleando, le va a quedar a Goitia, el número 6, Goitia le pegó, tapó el arquero Taborda, queda el rebote, la van sacando ahora, se venía por el segundo Riestra, ahora va a salir la contra de Chicago, lo traban en la mitad de la cancha, se vino ahí Riestra, lo tuvo para el segundo en 30, se viene muy peleado el partido, se salvó en esta Kimei, el conjunto visitante. Gran situación clara, está en busca del empate. Se ha salvado por este momento. Sí, Chicago se va con todo al empate y tiene que cuidar la defensa. Remataba el 6 y también el número 10, Romero Lázaro, en el conjunto local. Se viene Riestra nuevamente, la va peleando ahí, la recupera ya Álvarez, va saliendo con la pelota el número 5. Se viene ahora Chicago a la contra, al contraataque, la va tirando larga para el número 10. Se viene Bustamante, la va a perder. Se le tiran con todo la defensa de Riestra, va a haber salida ahora para el conjunto visitante. En 30 minutos lo sigue ganando Riestra 1-0, Kimei. Sentimiento argentino, ventas de mates y todo para tus asados.
familias. Hacemos envíos a todo el país con calidad y garantía. Ventas al 3464-533-813 o en nuestro Instagram, Sentimiento Arc, desde Casilda a toda la República Argentina. El lateral al área ya lo va a hacer allá, lo hace largo el número 3. Al área va a caer al punto de penal, le queda ahí a Miraco. Pedía infracción, nada, dice el árbitro. Sale, revuelve a rebotar la defensa, le vuelve a quedar al jugador de Chicago. Ya la va teniendo Álvarez, la va a meter al área, la hace rebotar, le quedó Álvarez que le pegó. Se salva ahora Riestra en 31, remataba violento el número 5 de afuera. Y en 31 y medio se ha salvado nuevamente Riestra. Gran jugada, se la pivoteó el número 9 al número 5, a Leonel Álvarez, pero se fue lejos del arco de Matías Vega. Joaquín, ¿cómo está el partido por Munro? Estamos en 40 minutos del segundo tiempo, ya jugando en los últimos minutos, se nota la localía de Cole, que lo está aguantando muy bien, en cada full demorando, y bueno, ya faltan 5 minutos, en este momento está tirado en el piso el arquero de Cole, y ahí estamos. Bien, lo sigue ganando el conjunto local. Facu, ¿hay más partidos? Ya estaremos ahí con Facu, sí, entonces. Sí, hay más partidos. Dale. Sí, Lauti, perdón, hay más partidos. Hoy se va a jugar toda la fecha número 9 de la primera D con los partidos que se van a disputar entre Yupanqui y Argentino de Rosario, Centro Español frente a Lugano, Mercedes frente a Cambaceres, Deportivo Paraguayo frente a Barracas y Muñiz frente a Juventud Unida. Si se dan una serie de resultados, Centro Español se puede llevar el torneo apertura de la primera D. Bien, mirá, interesante, está la primera D. Ahora va a haber tiro libre para Riestra por la mano de Ayala. ¿Tenemos para presentar el tiro libre, Kimei? Urquiza, almuerzo, cenas, abierto de 12 a 15 horas y 19.30 a 23.30. Martes a domingo, Tecahuí, delivery llamando 2523, 2723 o 2524, 1564 en Combatiente Malvinas 3502. Empanadas, milanesas y calzones. Va a venir el centro ahora de Insúa por la izquierda. Le va a pegar de zurda, perdón, por la derecha va a venir. Ahora se ponen todos adentro del área, le va a pegar Insúa el número 5 de zurda. La va a caer al área que defiende el arquero Taborda. El centro de Insúa, la sacan en el primer palo de defensa de Chicago, la van sacando de nuevo. Y ahí le queda ya al jugador de Riestra, que le queda último, la vuelve a meter al área, la van peleando ahí Gustavo Fernández, la pelea. La vuelven a sacar ahora, va saliendo la defensa de Chicago, vuelve a perder ahora. Ya la tiene a Chucarro, largo pelotazo de zurda del número 6, la tira buscando a Bustamante. La corre ahora Miraco, la va a pelear Miraco. Rebota en el hombre, en Jason Murillo, va a venir el lateral al área ahora en 33, otra vez va a venir el centro al área, desde la izquierda le va a hacer efectivo a Ayala. 34 minutos tenemos, lo gana Riestra 1-0 con gol de Romero Lázaro de penal. Le va a meter al área, Ayala, ya lo hace efectivo, sale Vega y se la queda el arquero sin ningún problema. Kimei en 34, lo sigue ganando Riestra 1-0. El penal el partido y puso a Riestra 1-0. Todavía no, a Chicago no pudo ajustar esas clavijas para empatar el partido. Estos centros al área todavía no le tuvieron dando sentido a esta forma de juego de Nueva Chicago. Esperemos que lo cambie porque no le da garantías. Bien, ahora va saliendo Chicago nuevamente, la tiene Álvarez. Álvarez ya tocaba para allá, la vuelve para atrás para Chucarro, a Chucarro para Lorenzón. Va saliendo Franco Lorenzón en la banda. Primer banda de Chicago, se acerca Álvarez para jugar ya. Chucarro se abre por la izquierda, se viene el número 6, el capitán que tiene Chicago. Le va saliendo el hombre de Chicago, vuelve a tocar de nuevo, quiere rebotar Charpentier, no se entendió con Miraco, va a haber salida del fondo para Riestra. Sería Catanzaro, Villurquiza, almuerzo, cenas, abierto 12 a 15 horas y 19.30 a 23.30. Martes a domingo, Tecahuí, delivery, llamando al 4523, 4723, 4524, 1564, en el Compatible de Malvinas, 3502, Catanzaro y Calzones. Bien, quedan últimos 10 minutos. Va a salir el lateral de Chaparro, de Lucas Chaparro. En la defensa de Riestra lo hace largo, efectivo. Se pechocan dos jugadores de Chicago, la vuelven a rebotar. Ya la va buscando Fernández, que no va a llegar, va a haber salida para Chicago. Está ganando por ahora el conjunto de Fabián, que está sumando su tercera victoria al hilo desde que está al mando el conjunto del Bajo Flores. Es su tercer partido justamente para el exjugador de River, del Ogro Fabiani, entre otros tantos clubes del Ogro, el goleador
va a salir el lateral largo, ya lo hacen efectivo a la pelea Miracco, corta Jason Murillo, no quiere Lola el 3, pelea y Charpentier arriba, no puede por ahora marcar la diferencia. Un nuevo lateral, ¿cuánto lateral tuvimos? Kimi, por ahí, un montón, ¿no? Por el lado de Ayala, incontable la cantidad de laterales, ¿eh? Va a venir el lateral al área de Ayala, lo hace largo, Ayala tira al área, lo va sacando ahora, ya la vuelven a despejar, le queda, a Chucarro le pegó, a Chucarro, le pegaba el 6 de nuevo a Chicago, se ha salvado Riestra ahora. Grelak, parece que esos sean como segunda jugada, porque si no la agarra el arquero rival, Matías Vega, el rechazo de los centrales lo deja a los jugadores de Nueva Chicago de frente al arco. Bien, se ha salvado aquí Deportivo Riestra en 36, va a salir del fondo. Va a venir el saque de banda de Vega, lo hace largo buscando a un hombre de Deportivo Riestra, ya la recupera Lázaro. Se viene el número 10, la de hace la descarga para Insúa, ya la va tocando el 7. Juega para ahora, la vuelve a recuperar al Balsa ahora, le va buscando Miracco, la va a perder. Recupera ahora Insúa para el local, se viene Insúa, ya la toca para Chaparro, hay nombre tendido en Chicago, me parece que es Charpentier, ya la va bajando ahora, la recupera Chicago con Ayala, Miracco, la pelea Miracco, ahora Bustamante es el que las tiene, pelea Bustamante, le comete infracción al número 10, va a haber lateral de la izquierda para Chicago. Sí, Charpentier choca con el central, le impacta la rodilla en la cadera, igualmente se recuperó el número 9 de Nueva Chicago. ¿Tenemos para hacer alguna puli más, Kimei? Café Lidoro, desayunos, almuerzo y cenas. Abierto de 7 a 24 meses afuera. Takeaway Delivery, llamando al 4784-2522 o en la avenida Monroe, 1499. Desayuno y brunch. Bien, va a haber nuevamente salida. Calientan los hombres de Chicago. Tenemos 38 minutos. Joaquín, ¿cómo va en Monroe? ¿Ya terminó? Dio 5 minutos más el árbitro, estamos jugando el primero recién de la edición, en este momento la tiene nuevamente el arquero de Cole, ya se está terminando el partido, recordemos que va ganando Colegiales 1-0 con gol de Ivo Kessler de penal frente a JJ Urquiza, atento a las próximas novedades. Bien, ya estás, avísame cuando hay alguna novedad o si termina el partido, lo gana 1-0 Colegiales a JJ por la B Metro, aquí lo gana también Riestra 1-0 con gol de Lázaro Romero de penal también, 38 y medio. Quiere el empate Chicago, mete con todo el equipo de Matadero, se viene el Torito con Álvarez, la pisa, la mete a la cancha, la va a perder, vuelve a tocar para Chucarro, a Chucarro ya abre la pelota para el jugador Lorenzón, Franco Lorenzón ya la abre para Sosa, el ingresado Sosa, la tiene Álvarez, mete, le metían abajo duro Álvarez, la va perdiendo, recupera Insúa, vuelve a tocar para el número 10, la tiene Lázaro Romero para Riestra, la va a perder y la perdió nomás, la recupera el número 5 de Chicago, vuelve a tocar para atrás, se viene Sosa, Sosa la va tirando larga por banda derecha buscando a Miracco, pelea ahí, el número 11 no podía, vuelve a bajarla Goitia, se viene Jonathan, la perdió, ahora la va recuperando el número 6, Goya, se viene Jonathan, Goya, abre la pelota para Insúa, se viene el número 5, Insúa la va tirando larga, corta Sosa, tenemos 39 minutos, sigue ganando Riestra 1-0, lo gana bien el conjunto local, Chicago también tuvo las suyas, por ahora no puede empatarlo, se está metiendo en zona de reducido Deportivo Riestra, ¿a cuántos puntos se va Kimei con esto? ¿Tenemos? 31 puntos se va con estos 3 puntos y supera a Chacarita, que es con uno de los que está peleando la acción del reducido. Bien, se quiere prender ahí en el reducido, quiere soñar Riestra con el tan ansiado ascenso. El conjunto de ahora, Fabi, que dirige tácticamente, logró Fabiani. Ya se viene el lateral para Riestra, quiere el segundo el conjunto local, no va a poder, se le va a ir por línea de fondo a Fernández. Y en 40 va a haber salida para Nueva Chicago, Kimei. Barbería Club Lisboa, ubicados en Sucre 1546, estamos abiertos de 10 a 20 horas. Y ahora para caballeros, reserva tu turno, llamando al 11 25 28 58 15. Síganos en nuestras redes, Full Ascenso OK en Twitter, TikTok o Full Ascenso en Instagram, Facebook y YouTube. Bien, ahí está, sigan en todas nuestras redes sociales para estar 100% informado de nuestro ascenso a lo largo y a lo ancho. Va recuperando la pelota Lázaro que la metía para el conjunto local, no puede ahora. La va recuperando nuevamente Chicago. La hacen rebotar y va a haber lateral para Riestra. Últimos 5 minutos finales. Ya estaremos en el entretiempo con Facu Santana y todos los resultados y los partidos que se vienen. El lateral ya lo va haciendo Insúa para Riestra. La pelea ahí Fernández. Insúa va a meter el centro. Oh, la saca la defensa de Chicago. Vuelve a recuperar ahora. La tira en larga. La va a correr Franco Bustamante. La baja de pecho el número 10 más allá de la mitad del terreno de juego. La va perdiendo porque estaba muy solo el 10. La revolea la defensa de Riestra. Le cae a Chucarro ahora y hay un hombre caído. El otro para el partido, ¿no, Kimei?
otra vez un jugador caído. Estamos esperando cuál es. Me parece que Deportivo Riestra, el número 5. Me parece que Goya, me parece, ¿no? El 6 puede ser. Goya, el 6, sí. Muy dolorido, ¿no? Jonathan, ahí tendido en 41. Se toma la rodilla izquierda. Bien, ya estaremos ahí, un duro golpe contra el número 5 Álvarez de Chicago. Partido, la verdad, friccionadísimo, ¿no, Kimei? Friccionadísimo. Agustín Lamosa parece que le impacta con la pierna izquierda en la rodilla, lo engancha. Y eso hace que el jugador de Deportivo Riestra esté hundido. Bien, ya la va jugando, nueva salida para Chicago. Ya lo va a hacer el jugador, la tiene ahí el número 7 González. Viene Tomás González, peleas entre tres hombres del conjunto albinegro. La va recuperando Lázaro Báez arriba. La corta Chucarro, que está haciendo un buen partido. El número 6 abajo, firme el capitán que tiene el conjunto de Matadero. La tiene larga para González otra vez, que va peleando. La recupera Insúa, la va tirando larga. Ya estaremos viendo cómo termina el partido entre Colegiales y JJ Urquiza. Lo ganaba por ahora Colegiales 1-0. Veremos si se lo pudo empatar J. Va saliendo la pelota. Ahora larga el pelotazo. Le queda al Ayala. Ya la va teniendo Insúa. Se viene Chicago. Corta la defensa y él le comete infracción. Un tackle. Deja seguir el árbitro del juego. Y ahora retrocede. Va a haber salida. Ahora de mitad de la cancha le corresponde a Riestra. Final en Munro. Bien, Joaquín, vamos. Ganó Colegiales 1-0 como local frente a JJ Urquiza con gol de Ivo Kessler. Recordemos que el equipo de Darío Lema con este triunfo queda tercero en el clausura y segundo en la general. También fue expulsado Fabricio Palma en Cole a los 14 del segundo tiempo. Bien, Joaquín, Joaquín Longini, gran trabajo de Munro, te saludo. Abrazo. Ahí pasaba la voz de nuestro querido Joaquín Longini, que estaba de Munro en la victoria de Colegiales ante JJ Urquiza. Ganó el conjunto local allí, acá 43 minutos, lo gana Riestra por 1-0, va saliendo la salida del fondo del arquero Taborda para Chicago, lo hace largo de volea para arriba, la va buscando el jugador Charpentier que no puede. La vuelve a bajar Chicago, ahora le queda quedada Sosa, no puede, va a haber salida ahora de banda izquierda, lo gana bien en 43 el conjunto local, lo gana por 1-0 con gol de Lázaro. Se va a venir ahora la pelota del conjunto local. La va tirando para el número 9. Se viene Gustavo Fernández peleando. Pelea contra Lorenzón. Le quiere ganar el 9. Gana el 9. Le van tres jugadores a marcar. La perdió. Y de calentura le comete infracción al jugador a Chucarro. Va a haber salida del fondo para Nueva Chicago. Kimei. Sentimiento argentino. Ventas de mates y todo para tus asados. Son momentos que unen familia. Hacemos envío a todo el país. Y a ventas al 3464-533. 813 o nuestro Instagram, Sentimiento Arg, desde Casilda a toda la República Argentina. Tenemos 44 minutos, se va a acabar el partido, el primer tiempo, perdona. Aquí en el Bajo Flores lo gana local por 1-0, se está metiendo en zona de reducido. Por ahora, buenos partidos de Deportivo Riestra. Desde que está Cristian Fabiani, se viene el lateral de mano, ya lo hace Ayala para la visita. Álvarez que la va bajando, la tiene Lorenzón en la defensa. Último minuto, veremos cuánto se agrega. Estar atento, Kimei, ahí ya me estarás comentando. Se viene ahora Chucarro. A Chucarro la va a frenando tranquilo el número 6. Va a salir jugando a Chucarro. Ya la tiene el número 3 Ayala. Ayala la va tirando larga. La recupera ahora la defensa de Torriesta que la hace rebotar. Le queda ahora Miraco. Se viene Chicago nuevamente. Y corta Chaparro. La va sacando al lateral. Últimos 30 segundos finales aquí en el Guillermo Lasa. Lo gana local. Sigue por 1-0, no lo pudo empatar por ahora Chicago. Veremos si quiere, le queda la última de este primer tiempo. Va a hacer el lateral al área, ya lo hace en efectivo Ayala como toda la tarde. Lo vuelven a despejar, le queda a Lorenzón, ya la va abriendo para Sosa que no puede, corta la defensa. Le queda al número 5 Álvarez para Chicago, el centro que viene al área para Bustamante. La saca la pelota, ahí la defensa del local, la vuelve a meter al área. Ya la pasa a la mitad de la cancha, la recupera Lorenzo. Ahora se cayó el hombre de Chicago. ¡Oh! Durísima infracción de Achucarro cuando se venía el número 10. Y me parece el primer amonestado, ¿no, Kimei, en el partido? Exactamente, el primer amonestado. Porque se iba jugador y no lo dejó pasar. Primer amonestado por Ceballos. Bien, durísima patada, ¿no? Desde atrás de Achucarro cuando se resbalaba y le quedaba a Lázaro Romero que se iba mano a mano ya. Casi a meterse adentro del área, no le quedó otra al 6 de Chicago y el primer amonestado entonces en 40 tiempo cumplido. ¿Tenemos cuánto se juega? Uno se juega, con los 46. Bien, ya tenemos 40 segundos ya de 46 que se van a jugar. Le va a meter el centro al área Goya, una de las últimas de este primer tiempo. Quiere irse con la amplitud en el marcador. Deportivo Riestra ahora cambian de ejecutor.
ya lo hace efectivo. Y ahora Goitia, la tiran al área, la va peleando. Opsai levantó la banderita arriba y va a haber la última salida ahora para Chicago y se va a terminar estos primeros 45 minutos. Estos primeros 45 minutos que fueron muy disputados. El terreno no está para jugarse por lo bajo, sino para forzar el pelotazo, pero bueno. Cuando el árbitro del partido marca el final de los primeros 45 minutos aquí en el Guillermo Lasa, en el Bajo Flores, lo está ganando el conjunto local, lo gana Deportivo Riestra con gol de Lázaro Romero. Recordemos, de penal a los 7 minutos. Kimei, ¿qué me puedes un título de estos primeros 45 minutos de lo que va a ser tu análisis? Muy forzado, puta del balón. Se disputa mucho en el medio y hay veces que cuando no pasa por el medio se fuerza el pelotazo y no hay muchas situaciones claras en ambos conjuntos. Bien, ahí pasaba Kimei, ya van a estar el resumen de Kimei de los primeros 45 minutos y también tenemos a Facu Santana para que nos repase todo a lo largo y a lo ancho los resultados y los próximos partidos aquí a finalizar el primer tiempo entre el local y la visita. Bueno, entre tiempo en el Guillermo Lasa, como bien relataba Lautaro y los comentarios de Kimei, victoria parcial del Deportivo Riestra, 1-0 con gol de penal de Lázaro Romero, sigue de racha el conjunto de Cristian Fabiani. Vamos a hacer un repaso de la Primera Nacional. Con el día de ayer arrancó la fecha entre el partido de Belgrano y Almagro, gran victoria del Pirata Cordobés, 2-1 sobre el tricolor, lo ganaba Almagro con un gol de Cerveto a los 22 minutos, Bruno Zappelli empataba en el final del primer tiempo el partido y ya en la segunda mitad Pablo Beghetti le dio la victoria a Belgrano, que sigue como líder y se escapa en la punta del campeonato. 3 de la tarde, ya está por comenzar en Isidro Casanova, Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto. A las 6:05 de la tarde, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Agropecuario de Carlos Casares. 19:10. Con transmisión de Full Ascenso en los relatos de Martín Magno y comentarios de Pedro Ladanaj, All Boys, que viene de racha pero viene de empatar en Mendoza, recibe a Quilmes, que necesita la victoria. A las 8:10, Chacarita enfrentará a Brown de Adrogué y esa es toda la acción del día sábado. El domingo, también con transmisión de Full Ascenso, tendremos el gran clásico de Mendoza entre Gimnasia e Independiente Rivadavia. A las 3 de la tarde, San Telmo en la Isla Maciel recibirá a Ferro. A las 3 de la tarde también, Brown de Puerto Madryn recibirá en el sur a Defensores de Belgrano. A las 3:30 de la tarde tendremos dos partidos. En Jáuregui, Flandria, que viene de caer en Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, recibirá al Deportivo Morón. Y en San Juan, San Martín recibirá a Sacachispas. 4 de la tarde tendremos tres partidos. Güemes en Santiago del Estero recibirá al Deportivo Maipú, Chaco Forever será local frente a Mitre Santiago del Estero y Santa Marina, que volvió a la victoria después de 13 fechas, recibirá a Tristán Suárez en un duelo de necesitados ante último y último del campeonato. A las 5 de la tarde y transmisión de Full Ascenso también, Atlanta recibirá en Villa Crespo a Instituto. 6:30 de la tarde, cerrando la jornada de domingo de la Primera Nacional, tendremos a Atlético de Rafaela y San Martín de Tucumán. El día lunes cierra la fecha con dos partidos. Gimnasia y Grima de Jujuy recibe a Deportivo Madryn y en Campana, Villa Dálmine recibe a Alvarado. Recordemos que Temperley es el equipo que queda libre en esta fecha de la Primera Nacional, que tiene estas posiciones. En el primer lugar lo tiene a Belgrano con 49 puntos. Un partido menos, San Martín de Tucumán con 40. Instituto, 37 puntos en el tercer lugar. Cuarto lugar para el Albo de Floresta, para el Boys con 35. Misma cantidad de puntos, Brown de Adrogué. Sexto, Gimnasia y Grima de Mendoza, al igual que Independiente Rivadavia, que se enfrentan en el día de mañana en el Clásico Mendocino. En el puesto número 8, misma cantidad de puntos, San Martín de San Juan y Estudiantes de Río Cuarto con 32. Almagro, con la derrota de ayer, no pudo escalar y quedó también con 32 puntos. Cerrando casi los últimos puestos de reducido, Brown de Puerto Madryn con 31, al igual que el Deportivo Riestra con esta victoria parcial. Y el Deportivo Madryn cierra con 30 puntos. Nos vamos a la Primera B Metropolitana.
estuvimos presentes en el Estadio de los Inmigrantes de Dock Sud, donde fue victoria 2-1 de San Miguel frente al local. Lo ganaba el Trueno Verde a los 4 minutos nada más, con un gol de Lucas Escarnato, y el mismo Lucas Escarnato fue el quien puso las cosas 2-0. Águila descontó para Dock Sud, que no levanta cabeza. Un arbitraje muy polémico hemos vivido en el Estadio de los Inmigrantes. Los hinchas estuvieron muy disconformes todo el partido con el arbitraje. Y también tuvimos, como bien comentaba Joaquín Longini, Colegiales le ganó 1-0 a JJ Urquiza con un gol de penal de Ivo Kessler. Tenemos a las 3:30 tres partidos. Defensores Unidos de Zárate recibe a Los Andes en el debut de Guillermo el Búfalo Cesurac. Tendremos a Talleres de Remedio de Escalada enfrentándose a Comunicaciones y a Deportivo Merlo enfrentándose a Cañuelas. El domingo, 3 de la tarde, en Villa San Carlos tendremos el partido entre el Celeste, entre el Villero y Ituzaingó. 3:30 se cierra la jornada, la fecha, entre La Guay Urquiza y Fénix. Recordemos que el equipo que queda libre esta fecha es el Deportivo Armenio. Tabla de posiciones del torneo clausuras, apenas jugadas 4 fechas, Acassuso y San Miguel son los líderes con 7 puntos, Colegiales tiene 6, los siguen Ituzaingó y Villa San Carlos y La Guay Urquiza con 5 puntos. En la tabla general, el León tiene 33 puntos, está primero, lo sigue Colegiales por diferencia de gol, también tiene 33, Comunicaciones, el campeón de la apertura, tiene 32, Villa San Carlos tiene 30, Defensores Unidos de Zárate 28, Deportivo Armenio 28, Cañuelas 27, al igual que Fénix y Talleres de Escalada, y el que cierra el pelotón de equipos que va al reducido es Acassuso con 26 puntos. Nos vamos directo al Federal A. Estamos con el partido entre Atlético Paraná y Gimnasia de Concepción del Uruguay, por ahora 1-1 en la capital entrerriana. A partir de las 3:30 tendremos 2 partidos entre Huracán Las Heras y Ciudad Bolívar y Sol de Mayo de Viedma y frente a Independiente de Chivilcoy por la zona A. El domingo, Juventud Unida de San Luis recibe a Desamparados de San Juan. A las 3 de la tarde tendremos 3 partidos. Sportivo Peñarol de San Juan frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. En Bahía Blanca justamente Liniers recibe a Camioneros. Y en Otamendi, muy cerca de Miramar, Círculo Deportivo recibe a Estudiantes de San Luis. 3:30, Ferro de General Pico en el debut de Pontironi en el banco de suplentes recibe a Chipoletti de Río Negro. Y a las 4 de la tarde, Argentino de Monte Maíz recibe al líder de la zona A, a Olimpo. Vamos a la zona B. 3:30 arranca el duelo entre Crucero del Norte y Boca Unidos de Corrientes. El domingo, a las 3 de la tarde, Defensores del Pronunciamiento recibe a Sarmiento de Resistencia, Gimnasia y Tiro de Salta a las 4 de la tarde frente a Racing de Córdoba. Mismo horario para San Martín de Formosa y Tula Hyde. Y 4:30 tendremos 2 partidos. El primero, Sportivo Las Parejas frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y Unión de Sunchales frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. A las 3 de la tarde, Central Norte de Salta recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Fecha libre para Juventud Antoniana y San Sinena. Las posiciones, las principales posiciones, zona A, Olimpo puntero con 33 puntos, San Sinena 26, Villa Mitre 25, Sol de Mayo de Viedma 24, Estudiantes de San Luis 23, al igual que Argentino de Monte Maíz, Camioneros 20 y Sportivo Peñarol cierra el pelotón de equipos que va a la etapa final por el único ascenso en la zona A. En la zona B, Racing de Córdoba, líder con 35, Central Norte de Salta, segundo con 30, Sarmiento de Resistencia, tercero con 27 puntos. Con 25, Tula High y Sportivo Las Parejas. Con 24 puntos, San Martín de Formosa, Gimnasia y Tiro de Salta. Y cerrando el último puesto de los equipos que van a la etapa final, Crucero del Norte con 22 puntos. Nos vamos a la primera C, donde vivimos ya desde muy temprano en el primer partido de la fecha, con la derrota del Porvenir 3-2 de local frente a Luján. Lo ganaba 2-0 el blanquinegro, pero el lujanero se llevó una gran victoria y llega entonado a la fecha que viene, que es el clásico de Luján frente a Lem. A las 3:30, Central Córdoba de Rosario frente a Atlas. Mañana domingo tendremos casi todos los partidos a las 3:30. El primero, Real Pilar frente a Puerto Nuevo de Campana. San Martín de Bursaco recibe a La Ferrere. Leandro de Nealem recibe a Victoriano Arenas. Y Sportivo Italiano será local frente a Claypole. Midland, a las 7 de la tarde, el campeón de la apertura se enfrentará a Liniers. El lunes tendremos 2 partidos. General La Madrid frente a Argentino de Merlo en el Enrique VI y en el República de España en
tendremos a Deportivo Español enfrentándose a Excursionistas. El equipo libre de esta fecha es el naranja, Berazategui. Tabla de posiciones, hasta ahora solamente 3 fechas del jugado del torneo clausura. Luján es el único que es el único líder del campeonato con 7 puntos, pero falta un partido menos para Claypole, para el Deportivo Español, que tienen 6. Lo siguen también Atlas con 4 y Real Pilar con 4. En la tabla general, el líder es Excursionista, con 35 puntos, al igual que Claypole, 34 para el campeón de la apertura, para Midland, 33 para Deportivo Español y para Luján, 32 puntos para Sportivo Italiano y para Real Pilar. Berazategui tiene 32 puntos, 31 para Atlas y el último puesto de reducido, donde si se dan un par de resultados, el campeón del torneo apertura puede ser Centro Español, el equipo de Villa Sarmiento. Por lo tanto, a las 3:30 arranca toda la fecha. Yupanqui, en su nuevo estadio de Ciudad Evita, recibe a Argentino de Rosario. Centro Español, equipo que quiere ganar y esperar un par de resultados para ser campeón, recibe a Lugano. También en puntos, al igual que Argentino de Rosario, 11 para Central Ballester, 10 para Lugano. Yupanqui, 9 puntos. Juventud Unida, 8. 6 para Barracas. Y los últimos puestos los cierran Deportivo Paraguayo y el Club Mercedes. Bien, ahí pasaban todos los resultados de la voz de Facundo Santana en Estudios Centrales. Y ahora vamos con Kimei. Kimei, ¿estás ahí? Kimei Rodríguez va a repasar y comentar los primeros 45 minutos en la victoria de Riestra por ahora 1-0 ante Chicago. Kimei, todo el aire es tuyo. Primero quiero agradecer a Flashcore. Con look nuevo todavía hacen lo que más. Con más de 100 millones de usuarios en 47 países, Flashcore te muestra el resultado. Flashcore, números que cambian el juego. Y desde Flashcore vamos a ver las situaciones y cómo fue el juego de este primer tiempo. Podríamos decir que el local Deportivo Riestra tuvo 47% el balón contra 53% de Nueva Chicago. Un balón que no fue bien tratado por ninguno de los dos equipos. En media del campo se la salteaban. Forzaban mucho el pelotazo buscando la segunda jugada de los delanteros. Dado eso, el campo de juego no está en un momento, está muy, muy roto, tiene muchos pozos y la pelota no se puede disputar con claridad, ya que no es la mejor manera, y de esa manera los equipos quieren aprovecharse de otra manera. Nueva Chicago tuvo 5 laterales de la banda izquierda por parte de Rodrigo Ayala buscando la jugada. El arquero de Riestra, Matías Vega, la tomaba y salía de contra, o le quedaba a alguno de los mediocampistas, a Lionel Álvarez, a Bustamante, buscando el remate desde afuera del área. Ninguno de esos remates de Nueva Chicago fue al arco. No tuvo remates al arco Nueva Chicago, y eso da un fútbol pobre. Todavía no se está viendo el mejor fútbol del visitante. Y del lado de Riestra tuvo un par de situaciones mucho más claras por la banda izquierda, otros al área, pero lo más importante, a los 7 minutos, un córner, el único córner que tuvo Deportivo Riestra de la banda derecha, fue muy cerrado y lo logró dar. Beto Martínez fue tomado por Lionel Álvarez y en la segunda instancia le hace un tackle y de esa manera Diego Ceballos tuvo que cobrar penal. Penal que primero agarró la pelota, como decía mi compañero, una cierta distracción porque la pelota la había agarrado otro jugador de Riestra para sacarle la presión. Argentino de Merlo, de la primera C, un gran salto de categoría para Lázaro Romero, que la cruzó y lo fulminó. Lo fulminó, hasta no pudo hacer nada, y de esa manera el partido se encuentra 1-0 ante 1.200 socios y una capacidad para 3.000 espectadores en el Estadio Guillermo Lasso. Ya salen los equipos a la cancha en busca del segundo tiempo. Vamos a ver si Nueva Chicago nos da una búsqueda que no está encontrando hace varios partidos. Bien, Kimei, gran análisis de los primeros 45 minutos. Ahí pasaba Kimei Rodríguez, el comentarista de esta tarde. Ya están los dos equipos en campo de juego. Veremos si hay variantes por ahora, ¿no, Kimei? Recordemos, la única variante del partido. La única variante del partido fue la salida de Lorenzo por lesión.
Matías Sosa en la banda derecha, el número 4. Sí, en Chicago el único cambio entonces. Por ahora Riestra, los mismos 11, veremos si ya por ahora no parecen haber cambios, ¿no, Kimei? No, no está. El cuarto árbitro no está levantando el cartel. Parece que los jugadores van a ser los mismos que terminó el primer tiempo. Bien, está por comenzar en los segundos 45 minutos y lo vas a vivir por Radio Punto AM1400. Alfredo Grelac está hablando con el cuarto árbitro. Hay que ver qué están hablando. Parece que está un partido. Ceballos se toma el auricular. Parece que hay un problema técnico en el estadio. Parece que está entrando un asistente también para preguntarle qué está pasando en este momento. Sí, le está comiendo las pilas. Qué raro, las pilas, las baterías de los intercomunicadores. Las famosas, ¿no? Las famosas pilas de los intercomunicadores que fallan de vez en cuando. Cuando va a mover ya Charpentier para Chicago, ya se juegan los segundos 45 minutos aquí en el Guillermo Lasa, en Deportivo Riestra 1, Chicago 0. Ya el pelotazo largo venía para la defensa de Riestra, que la iba despejando. Ahora lo va a hacer de vuelta al lateral, ahora del otro lado, ahora no tiene tanto espacio el número 3 para sacar los laterales largos. Ayala, del otro lado tenía varios, ahora están los carteles y no va a poder, pero veremos, va a venir igual. Lateral centro al área que va a venir del arco que defiende Vega. Ya la va sacando la defensa de Riestra. La recupera el conjunto local. Ya tenemos, va a haber falta del número del delantero Miraco de Chicago. Infracción contra el defensor de Riestra. Salida en 30 segundos. Ya salió a apretar Chicago, ¿no? Kimei, en 30. Exactamente. Sexto tiro de esquina. Perdón, tiro lateral para Rodrigo Ayala. Es el arma más importante que está teniendo el visitante. Sí, se mezclan con los tiros de esquina porque no tuvo mucho tiro de esquina Chicago, pero del de banda aparecen tiros de esquina y todos los ejecuta Ayala por banda izquierda. Ahora, como lo marcábamos, no tiene tanto espacio para el cartel, pero igual los hace al área. Ahora sale el pelotazo largo de la defensa de Chicago, la va bajando el delantero ahí, era Charpentier que no podía, la vuelve a recuperar, la vuelve a tener Álvarez ahí, la cambia Álvarez, la va buscando a Bustamante, no llega Bustamante, recupera Álvarez ahí abajo. La va a perder, va Insúa que mete la defensa de Riestra, lo quieren pelear a Bustamante que quería tirar un caño y no podía, saca ahí el jugador Antoniani, Fermín Antoniani, se lo ve ahí al jugador en el banco que había salido lesionado, ¿no? Se lo ve sin botines, ¿no? El jugador que había salido en Chicago. Exactamente, había salido a andas porque lo habían sacado unos compañeros, parece un esguince en el tobillo derecho, se nota que está... Está muy impactante la imagen. Sí, va a venir el centro ahora. Le va el tiro libre que va a corresponder a Chicago. El centro de Álvarez de la derecha. Centro al área. La despejaba. Le queda el rebote. Le quedaba el rebote al jugador. Ahí era Charpentier de volea. La tiró por arriba del travesaño. Y avisó ahora a Chicago en 2 minutos. Salió con todo el conjunto de Alfredo Grelac. Centro de Leonel Álvarez. Otra vez las tomas en el área. Y se le presentó a Paul Charpentier, que no pudo impactarlo con trabajo y se le fue arriba del travesaño. Sí, salió con todo, ¿no? A Chicago en 2 minutos y medio, cuando se mueven todos los suplentes de la visita. Por ahora viene el saque de banda del conjunto visitante. Se viene ahora la contra de Deportivo Riestra, la van a meter al área. Sale sin problemas el arquero, Taborda se la queda. Sin inconvenientes el 1 de Chicago. No logra por ahora el empate, el conjunto de Mataderos, la tiene Bustamante que la va a perder Álvarez y la perdió nomás, se la recupera de nuevo Riestra, la tiene Insúa, se viene Rodrigo Insúa, por banda izquierda la va a perder, la regaló, le queda a Bustamante la pelota, sale el 10 de Chicago, la tira para Champertier que la va a buscar por banda derecha, corta la defensa local, vuelve a repartir por ahí, por ahora nadie logra dominar la pelota en el campo de juego, 3 minutos, Chicago salió a apretar, constante al albinegro que por ahora mantiene la ventaja. Insúa, el número 5, que también juega de 3, te digo, ¿eh? Una locura los números de la camiseta, complicado para relatar, ¿no? Kimei ahí, el 5 de 3 sacando al lateral, ya lo hacía Insúa largo, la pelota que cae en la defensa de Riestra, Jason Murillo que juega de central con la 3, la saca larga, la vuelve a bajar ahora a Chicago, vuelve a tener la pelota, ahí Sosa, la tiene Sosa, se viene Matías, el ingresado Sosa, la abre por banda izquierda, ya va Ayala para tirar el centro, Ayala, corta Murillo, saca Jason Murillo, Mena, la va despejando, algo marca Ceballos, offside, ¿no era ahí? ¿Marcaba el asistente? Offside de Charpentier, que lo empuja. Bien, sí, ahí sí. Va sacando la defensa,
va a salir del fondo de un tiro largo el arquero Vega, el capitán Matías Vega, para Riestra, ya largo, zurdazo para arriba, pasa a la mitad del terreno de juego, la va bajando ahora la delantera de Riestra, la va a tener la pelota Matías, se viene Martínez, se viene, la va a abrir para Insúa, pasa, se proyecta el número 5, se viene, el zurdo va a tirar el centro por abajo, corta la defensa, le queda igualmente al hombre de Riestra, le queda a Antoniani, que se quería tirar adentro, cobrando penal, pero nada, dice Ceballos, ya la saca de nuevo y se la contra ahora de Chicago con Álvarez, la va corriendo allá la por banda izquierda, se viene Rodrigo, la corta ahí abajo, salió intenso este segundo tiempo, 4 minutos, recordemos que lo sigue ganando Riestra con gol de Romero Lázaro de penal, ya hicieron el lateral largo, la va cortando nuevamente la defensa de Riestra, la saca ahora larga, va hacia la mitad del campo, la va bajando el jugador Lázaro Romero, el autor del gol, la tiene Lázaro, la va prendiendo entre dos, infracción de Álvarez y hay tiro libre ahora en la mitad del terreno de juego, le corresponde a Riestra. Almuerzos y cenas, abierto de 7 a 24 horas, mesas afuera, take away, delivery, llamando al 47 84 25 22, en Avenida Monroe, 1499, Café Libre, restaurante de desayuno y brunch. Va a venir ahora el tiro libre de mitad del terreno de juego, ya lo hacen largo al área, la va bajando el jugador Fernández, que no puede, devuelve la pelota a Chicago, ya la va bajando ahí del hombre, gusta el jugador Bustamante, la tira en larga para que la corra Charpentier, que no va a llegar. Va a cortar la pelota Insúa, saca de zurda Insúa, ahí va a Chucarro, había infracción, levanta la bandera del asistente, va a haber salida del fondo para Riestra. Ahora Kimei, ¿cómo ves esos primeros casi 6 minutos? El partido no creo que haya cambiado mucho, Nueva Chicago sigue yendo a buscar el empate, eso sí, equipo visitante, se notan y Riestra estaba bastante apagado. Se viene ahora Chicago por banda derecha, la abre para Bustamante, el número 10, centro del hombre de Mataderos, la saca la defensa del local, vuelve, uy, le pifió la pelota a Lorenzón, el 2, le costó ahí, va, largo pelotazo que viene ahora, la recupera de vuelta el número 11 del local, la perdía Martínez, con infracción, dice Ceballos, 6 minutos, Facu, ¿qué partidos están jugando en la Primera Nacional? En la Primera Nacional tenemos, además de este encuentro, el partido entre Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto. Por ahora en Isidro Casanova lo está ganando la Fragata 1-0 con un gol temprano de Miño. Bien, lo gana Almirante 1-0 entonces a Estudiantes de Río Cuarto. Aquí también gana el local. Ya se empiezan a mover los hombres en el banco de los suplentes, que ya lo estaremos repasando con Kimei. ¿Qué le queda a cada uno? Recordemos el cambio de Chicago. Sosa entró prolesionado, jugador de la visita, va a venir el centro de Riestra, la saca en larga, le queda allá abajo, la va largo el pelotazo del número 3, le va a quedar la pelota a Antoniani, que devuelve de cabeza, la devuelve a quedar para el número 3 de Chicago, largo el pelotazo de Ayala, la tira larga, la corta Jason Murillo, la va bajando el colombiano, la va a perder, no, ahí le queda a Fermín Antoniani, se viene Antoniani, infracción de Ceballos. Kimei, ¿qué le queda? ¿Qué tiene el banco el local? El local tiene Agustín Botini, Enzo Letuñano Correa, Lucas Gavaribelli, Gastón Espósito, Agustín Maciero, José Luis Fernández y Brian Guerra. 9 cambios tiene el banco. Bien, ya tenemos repasando los suplentes de Chicago. La pelota ahí la tiene Riestra, la va a perder, la recupera nuevamente Ayala, se viene Rodrigo Ayala, toca para Álvarez, Álvarez para Achucarro, Achucarro que va a salir del fondo, el capitán que tiene Chicago. Corre Chicago, quiere pasar el mitad del terreno de juego que no puede, la vuelve a recuperar Riestra, pide infracción y hay nueva infracción del jugador, ahí era la moza, era Charpentier que volvía, infracción contra un hombre de Deportivo Riestra, en 8 minutos, ¿qué le queda al banco de Chicago? Recién te dije lo de Chicago, ahora te digo los de Cristian Fabiani, Franco Bueno, Julián Gómez, Tomás Biliondo, Leonardo Landriel, Gonzalo Bravo, Portillo, Walter Acuña y Gonzalo Groba. Bien, ahí están los suplentes de Riestra entonces. Ahora infracción contra Antoniani desde mitad del terreno de juego. La va a meter al área el zurdo. Llega al borde del área, la quiere bajar Fernández, el número 9 la va a bajar. La abre para Insúa, se proyecta por la izquierda, va a venir el centro de zurda, la corta. Corta Lorenzón, que cubría. Va a haber salida del fondo, le corresponde a Nueva Chicago. 13 faltas cometidas por Nueva Chicago y 5 faltas cometidas por Deportivo Riestra. Se nota que el partido
hace muy friccionado y recién Ceballos dijo a Charpentier que tenga más... Le queda la pelota a Martínez, perdóname, Quimé, que le queda a Martínez, se viene ahora Riestra por el segundo gol, le queda Lázaro Romero, va a venir del centro al área, Lázaro, Martínez devuelve, le va a quedar ahí, quiere el segundo Riestra, se va a meter al área que no puede, lo corta ahora y sale la contra de Chicago, perdón, Quimé, porque se venía ahí el conjunto local, completame, Quimé, y sí me decías. Exactamente, que el visitante comete muchas más infracciones y le pidió calma al 9 visitante, el árbitro. Bien, el centro ahí, le queda a Chicago la pelota. Le quedaba a González el centro que venía de Ayala. Se ha salvado Riestra ahora. Atento ahí Vega, el arquero que tiene Deportivo Riestra. Un pif de uno de los defensores de Riestra. Casi le abre la situación al jugador de Chicago, que bueno, salió el arquero y la tomó con tranquilidad Matías Vega. Si no veo mal, se vienen dos cambios, ¿no? Eso te iba a marcar. Bien, estamos ahí conectados, dos cambios en la visita se viene, ¿no? Ya me estarás repasando los cambios, ahí sí. Cuando los tengas, vamos, ya iremos con los cambios. Para, ya te digo el segundo. 7 por 17, ¿puede ser? 7 por 17, en todo caso, es Samuel Rodríguez por Jonathan Goitia. ¿El 17 es, me dijiste? El 17, Tomás González, sale Tomás González y entra Gastón Espósito, perdón. El 17 es Espósito, ¿no? Espósito. ¿Y el 20 que entró? Brian Guerra. Bien, ahí entonces Guerra y Espósito para los tres cambios que ya hizo el conjunto visitante. ¿El nombre de Espósito lo tenemos? Gastón Espósito y Brian Guerra. Bien, ahí estaban los dos cambios. Y ahora hay un amonestado en el conjunto local, ¿puede ser? ¿O en la visita? En la visita. Revolvió una tarjeta ahí Ceballos. Ya estaremos quienes se han amonestado. Y no sé si el que recién ingresó, ¿no? Me pareció que era el número 20, Guerra. Brian Guerra, que le hace una plancha a uno de los centrales de Nueva Chicago, el número 4. Sí, le hace una falta a Tata Benítez y es el segundo amonestado para Nueva Chicago. No me quiero imaginar la carita de Grelak, ¿no? La primera plum amarilla para el número 20 que entró muy esporádico, muy, muy activo Brian Guerra, ¿no? Exactamente, ya entró con el pie izquierdo y ya hay que estar la cuerda floja porque la próxima... Sí, a las duchas. Así es, entró muy activo, imperativo Guerra. En la delantera salió por Charpentier, recordemos, y también entró Espósito, el número 17. Recordemos que había hecho un cambio en el primer tiempo por lesión, entró Sosa, el número 14. Ya veremos si se viene alguna variante en Riestra para poder mantener este resultado. Por ahora los mismos 11. Tenemos 12 minutos de este segundo tiempo. Lo gana el local 1-0 con gol de Romero de penal a los 7. Lázaro Romero abrió la cuenta para poner en ventaja a Riestra. Facu, ¿qué más resultados, qué más partidos tenemos en el día de hoy? Actualizamos. En el día de hoy en la Primera Nacional tenemos el encuentro entre All Boys y Quilmes, que tendremos la transmisión de Full Ascenso con los relatos de Martín Magno y los comentarios de Pedro Ladanaj. También tendremos a las 6:05 Estudiantes de Buenos Aires frente a Agropecuario y a las 8:10 Chacarita frente a Brown de Drogué. Se viene Riestra, el remate de Goya, desviado el remate del número 6 de Jonathan Goya, se fue contra el palo derecho del arquero Taborda, y en esta se salvó Chicago del segundo, ¿no, Kimei? Sí, un centro al punto de penal, la gatea y se fue al lado del palo, el número 6, Jonathan Goya casi le engancha y mete el 2-0. Se viene el Chicago por la izquierda, el centro de Ayala, la despeja, ahora Insúa la defensa de Riestra, la vuelve a recuperar ahora Álvarez para Chicago, la va a perder y la perdió nomás, ahí se viene Fernández, el número 9 que tiene Riestra, se viene el Fernández, la va tirando larga, la corta la defensa del conjunto de Matadero, ya la vuelve a tener Bustamante la hace rebotar en Insúa, y ahora la pelota le queda a Lázaro Romero por la izquierda, se viene Riestra por el segundo, se va a meter al área, guarda, ay, no fue penal de milagro, dice Ceballos.
no fue penal de milagro. Si ahora la salida le corresponde a Chicago, se viene Sosa, se viene Matías Sosa, la pelota allá la tiene Espósito, se viene Gastón Espósito, la va tirando larga, ahora la va a perder y la perdió nomás, se la regaló a Lucas Chaparro, Chaparro que la va tirando larga y ya le queda la pelota al arquero Taborda que va a salir para el Torito de Mataderos, la tiene Achucarro que está amonestado, recordemos, también Brian Guerra. Se viene la pelota con Achucarro, va a salir del fondo de zurda, la tira larga, pasó la mitad del terreno de juego, la recupera Lucas, Lucas Chaparro, y ahí la va teniendo larga, la va a dominar Matías Fernández. Se viene ahora la pelota para Fernández, la va a tirar larga para el jugador Martínez. Se viene Martínez que va a tirar el centro, rebota y pedían mano, nada, dice el árbitro, le queda a otra vez al nombre de Chicago, la va a recuperar y la saca Sosa como viene. Va a haber salida ahora en ataque para Riestra lateral. Pizzería Catanzaro y Urquiza, almuerzo, cenas, abierto de 12 a 15 horas y 3:30. Martes a domingo, take away delivery, llamando al 4523, 4723, 4524, 1564, en Combatiente de Malvinas 3502. Catanzaro, pizzas, empanadas, milanesas y calzones. La pelea Lázaro entre dos hombres, va a haber córner, córner para Riestra ahora. Desde la izquierda le corresponde al conjunto local. Ahí parecían dos penales que no vio el árbitro del partido. Una mano y una infracción contra Lázaro del 10 al 10 para Riestra, que ya tuvo el primer penal en el primer tiempo. Va a haber córner ahora. Entonces me decías, ¿córner número? Número 2. El segundo entonces para el conjunto local lo va a hacer efectivo Goya. Se va a venir el centro al área de Jonathan de derecha. Va a abrir, se va a cerrar. Ese tiro de esquina se meten todos al arco que defiende Taborda. El árbitro Ceballos otra vez va a advertir cómo habla Ceballos, ¿no? Diego Ceballos habla ahora con Taborda, habla con Romero. No se tomen, no se tomen porque puede haber otro penal. Y no les va a favorecer eso a Chicago. Va a venir el centro de Goya desde la izquierda. Centro que se va a cerrar. Se cierra el centro de Goya. La sacan en el primer palo a Chucarro. Le vuelve a quedar de nuevo a Alberto Martínez. Ya Goya la va a tener de nuevo. Tiro terrible, caño. Pasó Goya, se va a meter al área. Goya de derecha le va a pegar. Al primer palo le pegó. Atento César Taborda para mandarla al tiro de esquina. Nuevamente le corresponde a Riestra. Tercer tiro de esquina para Riestra. Al primer palo, justo salió bien. Salió bien César Taborda para tapar el 2-0 para Deportivo Riestra. Entonces tenemos ahora el tercer tiro de esquina, lo va a hacer Goya otra vez desde la izquierda. Le va gran salvada ahí del arquero Taborda en el primer palo, se dejó la vida Taborda. Va a venir nuevo centro que se va a cerrar complicado. El visto del arquero, el centro al primer palo, ya la sacaban. Le queda ahí a la delantera de Chicago que la va reventando, 16 minutos tenemos. Le va quedando a Brian Guerra que ya la baja, la va teniendo ahí. Se viene la contra ahora con Bustamante, la corta un Ciudad que no puede, sigue Bustamante. Y Goya volvió para recuperarle una mano para Chicago ahora. Partido intenso tenemos aquí en el estadio Guillermo Lasa, ya lo hacen efectivo, la tiene Álvarez, la va tirando larga Leonel a la área, la saca para Gustavo, para Guerra, ya la vuelve a reventar Goitía, vuelve a quedarle la pelota a la delantera de Riestra que la va a perder. Infracción contra Lázaro Romero y va a haber salida de mitad del campo, le corresponde a Riestra. No sé si notaste, pero previamente a esta infracción, Rodrigo Insúa se tiró muy, muy muy mal ante el jugador de Nueva Chicago, no lo agarró. Sí, se le fue la cabeza ahí el jugador. Por suerte no lo agarró como marcaba Kimei. Está intenso y nervioso el partido. Lo gana Riestra por 1-0. Ya va sacando el pelotazo largo. 17 tenemos ya aquí en el estadio, en el Bajo Flores, en el estadio de Riestra. Enfrente al nuevo gasómetro también. Ya viene el taquito que va a meter al área y le queda la pelota a Taborda. 17 y medio, largo sale Taborda ya con la pelota al área, largo el pelotazo del arquero, pega infracción ahí, los hombres de Chicago, nada, dice el juez que siga jugando la pelota, 4 contra 3 la pierde ahora y vuelve para atrás Ceballos y cobró la infracción contra Guerra, va a haber tiro libre de la izquierda y favorece ahora a Nueva Chicago. Barbería Club Lisboa, ubicados en Sucre 1546, estamos abiertos de 10, corte y barba para caballeros. Reserva tu turno llamando al 11 25 28 58 15. Síganos en nuestras redes Full Ascenso, OK, Twitter y TikTok. Y Full Ascenso en Instagram, Facebook y YouTube. Fullascenso.com. Jugamos. Bien, ahí vayan a todas las redes sociales para tener las últimas novedades de todo el ascenso de nuestro querido fútbol argentino. Todas las últimas novedades. Va a haber el tiro libre ahora de Chicago. Va a venir el centro de la izquierda, el centro cerrado. La saca Murillo. Le queda el rebote en la mitad de la cara. A él en la media luna la vuelven a meter y se fue por línea final. Pasó el susto ahora para el conjunto local.
tenemos unas estadísticas. Durante los 20 primeras fechas que tuvieron estos ambos equipos, remates de Salar, remates que tuvo 7,7 y Nueva Chicago 11,4, pero tiene una baja probabilidad de que vaya al arco. Mirá, buen dato ahí de Kimei. Facu, ¿qué más resultados tenemos para actualizar? Para actualizar tendremos que Almirante Brown le está ganando ahora 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Y mira, justamente como... Se viene ahora Riestra al centro, al medio. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Riestra apareció Gustavo Fernández. El centro venía para Martínez, el pelotazo largo, corrió el número 11, la tiró al medio y sin arquero definió el 9. Gustavo Martínez pone ahora 19 y medio, lo gana Riestra, Riestra 2, Chicago 0. Luego del tiro del balón, de la falta que había cometido Nueva Chicago, se durmió la defensa de Nueva Chicago. Martínez la peleó y la... Se la dio a Gustavo Fernández, que estaba solo, y la empujó para meter el 2-0. Felicidad, Deportivo Riestra, que afianza su reducido. Sí, ahora lo gana Riestra 2-0 en 20. Perdón, Facu, ya vamos a ir actualizando la información de los resultados. Se viene ahora Chicago en el centro. Lo corta el jugador Tata Benítez y va el tiro de esquina ahora para Chicago. Quiere reaccionar Chicago, este golpe... Lo despertó y quiere desde la pelota parada. Segundo, tira para Nueva Chicago. Va a venir el centro de la izquierda. Le va a pegar la bosa. Viene el centro de Agustín. Ya va tirando de pierna derecha. Viene el centro al primer palo. Oh, la sacan. Queda el rebote en el borde del área. La quieren despegar y la despejan. Ahora le va a quedar al jugador Miraco. No puede Miraco. Le queda de nuevo el número 11. Va a rebotar. Quiere salir para apoyarse con algún compañero Miraco. Se apoya con el jugador Lorenzón. Lorenzón la hace rotar. Nuevo tiro de esquina. Ahora desde el otro lado. Ahora de la derecha. Le corresponde a Chicago, Kimei. Tercer tiro de esquina. Grelak tiene que hacer cambios. Le quedan dos que divertir este partido. El centro va a venir de la derecha para Álvarez ahora. Le va a pegar el número 5, Lionel. Va al centro de Álvarez. El centro, el primer palo también. La despeja. Le queda en el borde del área. Le queda a Axel, que viene, tira al centro, pasadito, la peinaban y va a haber salida ahora para Chicago, Facu. Ahora sí, vamos actualizando los resultados, perdón, que te tuve que cortar por el gol. Justamente cuando vino el gol del Deportivo Riestra, Lauti, también hubo gol para Estudiantes de Río Cuarto, que descuenta por ahora, lo está ganando en Isidro Casanova, Almirante Brown, 2-1. Mañana tendremos doble transmisión de Full Ascenso, con el clásico mendocino entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia a partir de las 3 menos cuarto y a partir de las 5 de la tarde en Villa Crespo, Atlanta, frente a Instituto. Y ahora tenemos una nueva actualización. Ha llegado el empate Estudiantes de Río Cuarto en 35 del primer tiempo. Almirante Brown 2, Estudiantes de Río Cuarto 2. Mirá vos, cuando me había llamado para el 2-0 de Chicago, de Almirante, perdón, apareció ahora el empate de Estudiantes Río Cuarto cuando hay un nuevo cambio, ¿no? En el conjunto visitante. Salió Lorenzón e ingresó Agustín Maciero. Con la camiseta de Maciero. Número 18. 18 para Maciero. ¿Y hay otro cambio, puede ser? Se prepara. El único que ingresó fue Agustín Maciero. ¿El nombre de Maciero lo tenemos? Agustín Maciero. Bien, Agustín Maciero, entonces. Me pareció ver al número 19, Kimei, fíjate. José Luis Fernández. El número 19 de Chicago me parece que también ingresó. Ya lo estaremos repasando. No sé si ya ahí lo tenés para decirlo solo a la gente. Estoy mirando a ver quién se retiró. Ya te confirmo. Si no vi mal, Sosa, pero el que había ingresado en el primer tiempo. Pero estaremos ahí confirmando, entonces... El cambio, los dos cambios en Nueva Chicago. Ya ahora se viene otra vez Riestra. Quiere el tercero Riestra y le va a quedar. Le queda el número 11 que le pegó. Le pegaba Martínez, desviado por un hombre de Chicago. Y ahora con todo se viene Riestra por el tercero, Kimei. Cuarto tiro de esquina para Riestra. Lo llegó a tapar el remate
del número 11, Beto Martínez. Quiere el tercero. Se va a venir ahora Riestra. Recordemos que Chicago ayer cumplió años, ¿no, Timmy? Ya lo estaremos ahí ampliando. Por ahora le arruina la fiesta el Deportivo Riestra. Va a venir el centro desde la derecha. Le corresponde a Deportivo Riestra, pero me parece que va a venir otra variante más. Se para el partido. Se va a venir la variante en Riestra, ¿no? Sí, la primer variante en Riestra sería. Sí, se va a venir el número 16, ¿puede ser? Si es el número 16, es Gonzalo Bravo. Sí, me parece que se retira el número 6 también ahí. Va a ingresar Bravo en el local entonces. El número 16, Bravo, ¿el nombre de Bravo? Se llama Gonzalo Bravo, y sale Jonathan Goya. Jonathan Bien. Goya. Bien, y en Chicago entonces José Luis Fernández era el 19, ¿no? José Luis Fernández es el que ingresó, exactamente. Por Sosa era, ¿no? El final, el que había ingresado. Por Matías Sosa, el que había ingresado en el primer tiempo. Bien, entonces volvió a salir ahora. Entró José Luis, va a venir el tiro de esquina ahora para Riestra. 24 minutos y medio que está con todo. El conjunto local quiere el tercero. Por ahora no le convirtieron goles al conjunto de Fabián y desde que está al cargo en estos tres partidos. Viene el centro de la izquierda, el primer palo, la despejan. Mordido, queda dentro del área 90 de Chicago. ¡Ay! Oh, el despejo volvió a meterse adentro del área. No pueden sacarla. Ahora sí, se viene la contra ahora de Chicago con Guerra. Por arriba le quiere infracción, marca. La deja seguir Ceballos, ya lo hacen. No, mano, le cobró, mira. Le cobró mano, no. Volvió para atrás, se salvó Chicago, Porque el árbitro había dejado seguir la jugada y un hombre de Chicago la frenó con la mano y quiso hacer el tiro libre pensando que lo había cobrado de la falta contra Miraco. Y ahora se viene el centro de Chicago de nuevo, tira el centro al área, le queda a Bustamante que remata, se desvía y va a haber otro tiro de esquina ahora para Chicago, Kimei. Otro tiro de esquina para Chicago, se viene Chicago, quiere descontar este partido, sería el cuarto. El cuarto tiro de esquina entonces ahora nuevamente desde la izquierda, le va a hacer efectivo ahora Álvarez de derecha, va a venir el centro ahora de Álvarez, lo va a hacer el 5, le va a pegar Álvarez, se viene Lionel, tira el centro pasado al segundo palo, la van sacando ahora de cabeza, la despeja, queda bollando en el área, Luis Fernández la quiere meter de nuevo, le queda ahora, otra vez se mete adentro del área del jugador y cobra offside, no vale nada, está todo inhabilitado en 26, Kimei sigue ganando ahora Riestra 2-0. Gana Riestra 2-0 y te digo, sentimiento argentino, ventas de tus asados son momentos que unen familias. Hacemos envíos a todo el país con calidad y garantía. Ventas al 3464-533-813 o en nuestra Instagram, Sentimiento Arg, desde Casilda a toda la República Argentina. Le queda un cambio a la visita, ¿no? A la visita le queda solamente... No, entraron... completó todos los cambios. Creo que la visita 5 cambios ya hizo. 5 cambios entonces, la visita ya acaba de completar, ¿no? No, yo tengo anotado 4, no sé qué me dice, si me faltará alguno, pero ya lo estaremos repasando. Se viene ahora Riestra con la pelota dominada, la tiene Lázaro, la va dominando el número 10, pierde la pelota, recupera ahora Chicago que va a salir de contra, la tiene Espósito, se viene Gastón Espósito para la contra del equipo de Mataderos, la cambian toda para Ochoa, se viene Brian Guerra, va a venir el centro que de la de izquierda, se viene Chicago ahora, lo quiere el descuento, Espósito le quedó derecha, le va a pegar al arco, oh, saca la defensa, raso el remate de Gastón Espósito, se viene ahora la pelota nuevamente Chicago con intensidad para buscar el descuento, la pelota va en el centro de la Moza, la quieren bajar adentro del área, no pueden, le queda otra vez a Gastón Espósito que la abre con Ayala, se viene Rodrigo allá al centro, Jason Murillo que la saca, le queda otra vez a Espósito, remata, desviado Espósito por banda izquierda, se va, hay un desvío, va a haber otro tiro de esquina para Chicago ahora, se viene el quinto tiro y te confirmo, son los 5 cambios, ya hizo todos los cambios Nueva Chicago. Bien, entró entonces Maciero, Fernández, Espósito, Guerra y alguno más. Había ingresado Sosa en el primer tiempo y ahora... Bien, buen dato ahí, Sosa. Claro, entró y salió, entonces yo lo taché 2 veces y no parecía como un cambio, pero correcto ahí, Kimei, bien atento nuestro comentarista. Se viene ahora Nueva Chicago nuevamente, va a venir el centro. La va despejando ahora la defensa del albinegro. Y al conjunto local le quedan todo 4 cambios, ya lo vamos a estar repasando. Se viene ahora nuevamente Chicago por banda izquierda al centro de Ayala. La saca otra vez el jugador Benítez.
lo tiene apretado ahora el equipo de Mataderos, va a venir el centro al área otra vez de Espósito, que no, la pelea Espósito ahí, la tiene José Luis Fernández, Fernández para Ayala, otra vez quiere tocar con José Luis, la vuelve a perder, la recupera ahora Álvarez de nuevo para Chicago, para acá, para allá, pisó Álvarez, va a meter el centro que no puede ahora, la pisa ahora el número 20, se viene Guerra, se viene Brian Guerra amonestado, sigue Guerra, pelea entre dos, va a perder, la perdió nomás y se viene la contra ahora de Riestra, le queda la pelota a Fernández, se viene 3 contra 2, ahora 3 contra 3, Fernández le va a pegar, le pegó, tapó el arquero, le queda el rebote, tira el centro pasadito, le queda, no se fue la pelota, no vale más nada, se acaba de ir la pelota, levanta el asistente 2, se ha salvado, ahora Chicago en 29, Kimei. Ahora Deportivo Riestra va a empezar a aprovechar las contras que le va a brindar Nueva Chicago, recordemos que ahora Nueva Chicago está jugando con defensores, 2 mediocampistas y 4 delanteros, está tirado en ataque y eso va a aprovechar Deportivo Riestra. Sí, se le va a venir a la contra, quedan 15 minutos. Facu, ¿hay algún resultado por allí? Por ahora el encuentro entre Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto sigue 2-2. Mañana tendremos también San Telmo y Ferro a partir de las 3 de la tarde, al igual que Brown de Puerto Madryn y Defensores de Belgrano. 3:30 para Flandria Deportivo Morón y San Martín de San Juan saca chispas. Bien, ahora se va a venir el tiro de esquina, lo hacen cortito, la tiene Bravo. Bravo con Martínez que pelea ahí con Goitía, que se va a venir ahora. Goitía que la va pillando, la va a meter, se va a meter a la, no lo van a tocar, el centro pasadito para Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Riestra apareció el goleador de la tarde. Buen centro al segundo palo y con la marca encima cabeció igual Gustavo Fernández para poner en 30 minutos. Golea Riestra, ahora Riestra lo gana, Riestra 3, Chicago 0. Luego una gran jugada del número 10 de Lázaro Romero, se gambeteó 3 jugadores y lo ubicó a Gustavo Fernández, que está dulce hoy, metió el doblete y la empujó y no pudo hacer nada César Taborda para impedir el 3-0 para el local. Sí, gran gol de Fernández en 31 para golear. Marcábamos antes que May, todavía no le convirtieron goles, ¿no? Desde que está el ogro Fabiani. Sería el séptimo gol a favor y 0 en contra, tienes Fabiani. Bien. Sólido en defensa entonces, ¿no? Ahí el equipo del ogro. Exactamente, no recibió goles y una seguridad en defensa increíble. Va a entrar el 18, ahora, va a entrar Samuel Portillo. Henry, está bien. Hay un hombre caído en Chicago, ¿no? Sí, se está tomando la cabeza, vamos a ver quién es. Y no tiene más cambios, Chicago, recordémosle a la gente. Agotó las 5 variantes. Agotó una en el primer tiempo y después en 2 ventanas el segundo hizo todas las variantes, así que esperemos que se pueda recuperar, porque si no van a tener que empezar a conjugar con uno menos. Sí, 31 y medio ya pasado, casi 32 tenemos, golea Riestra 3-0. Por ahora se ilusiona el público aquí en el Guillermo Laza por la fecha 22 del campeonato de la Primera Nacional. Hay nombre caído en Chicago, todavía no tenemos quién es, ¿no? No, parece que se están preguntando qué. Están peleando los jugadores, el 6. Me parece que es Bustamante, pero ya lo estaremos confirmando. El 10 me parece que renguea, que ahí se para. Sí, pero David Achucarro fue a increpar a los jugadores de Riestra por la situación. El 10, sí. Bustamante es el que está rengueando. La pierna derecha, inconveniente. ¿Se vienen los cambios en Riestra, entonces? Exactamente. Hay que ver quién sale, quién se retira. Está pidiendo, me parece que del otro lado, para no demorar tanto. No, si no vi mal, se retira el goleador. Sí, el número 9 Fernández, ¿por quién ingresa? ¿Por quién sale, perdón? Samuel Portillo. ¿Con qué camiseta? Y están 19. Ingresa Samuel Portillo con la 18 y Walter Acuña con la 19. Y se retira Gustavo Fernández con la 9 y se retira Lázaro Romero. Los dos goleadores se retiran. Bien, ahí entró Portillo con la 18, también se retiró Lázaro Romero, el 19 entonces, ¿me dijiste? El 19, Walter Acuña. Bien, ahí entonces Acuña. ¿Le quedan cambios al conjunto local? Le quedan
2, precisamente. Bien, ¿y el nombre de Portillo lo tenés ahí, Kimei? Samuel. Bien, entonces ahí las dos variantes. Le quedan dos cambios entonces al conjunto local, que ahora juega tranquilo con el resultado a su favor. Algo le dice Ceballos a Grelak, ¿no? Que está muy enojado el técnico de la visita. Está desaforado el director técnico de la visita. No sé por qué, porque el resultado fue justo, ¿no? No es que hubo parte del árbitro. Sí, la impotencia, ¿no? Del resultado. Ahora va a salir desde el fondo Nueva Chicago. 34 tenemos. Golea Riestra 3-0. A un Nueva Chicago que no puede ganar su quinto partido al hilo, que no consigue victorias. El conjunto de Mataderos, que por ahora floja campaña en la Primera Nacional. Se viene el Riestra ahora en 34 por el cuarto. Quiere ampliar el marcador. Pierde ahora la defensa, que va recuperando a Chucarro. Chucarro ya la toca para el jugador Guerra. Se viene Guerra, vuelve a tocar para atrás. Ya la está jugando con Maciero. Se viene Agustín Maciero, juega la defensa ahora de Chicago. Quiere salir del fondo, la tira larga. Corta Insúa, Rodrigo. Por banda izquierda va a venir el lateral ahora de Guerra. Ya lo hace efectivo Brian. Juega para el jugador Fernando Fernández, José Luis. Se viene José Luis Fernández. La va cambiando toda la mitad del terreno de juego. La bajan de pecho. Se viene Espósito ahora. También quiere el descuento Chicago. La abre ahora el jugador Maciero. Se viene por banda izquierda el jugador Ayala. Se viene Ayala. Toca de vuelta para Espósito. Espósito para Álvarez. Se viene el número 5 de Chicago, que le va a pegar. Probó Mecha. Probaba el número 5 de Chicago, que se le fue desviado, pero por centímetros se ha salvado el arco que defiende Vega, el conjunto local. Café Líder, desayunos, almuerzos y cenas. Abierto de 7 a 24 horas. Venzas afuera, take away, delivery. Llamando a 47-84-25-22 o en Avenida Monroe, en 1400. Restaurante de desayuno y brunch. Por ahora es todo de Riestra, que se fluyó con un fútbol bueno. 3-0 lo golea al equipo de Chicago. Dos goles de su número 9, que estuvo afilado Fernández hoy, otro del número 10. Se viene ahora Chicago por el descuento. Tenemos casi 35 y medio. Facu, ¿cómo están el actualizado de resultados? Ya estamos en el final del primer tiempo. Isidro Casanova por ahora, Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto están empatando 2-2. Repasamos los encuentros del día domingo que restaban. A las 4 de la tarde tendremos Güemes, Santiago del Estero y el Deportivo Maipú. Misma hora para Chaco Forever y Mitre, Santiago del Estero. También para Santa Marina frente a Tristán Suárez. Y a las 6:30, Atlético de Rafaela frente a San Martín de Tucumán. Se viene el centro, se viene Chicago por banda izquierda. ¡El centro! Parecía haber un desvío, pero igual marcan saque de arco ahora. De vuelta para Riestra. 36 minutos, golea el conjunto local. Lo gana bien, ¿no, Kimei? Lo gana bien, fue efectivo. Deportivo Riestra en Chicago no tuvo respuesta ante los golpes de Deportivo Riestra. Bien, ahí hay un hombre caído, el número 2, Chaparro. Está pidiendo. Para salir. Sí. Atención, el aductor es lo que le está tirando. Va a venir la salida, ahora parecía lastimado ahí Chaparro Lucas, el número 2. La pide arriba Gonzalo Bravo en la delantera de Riestra. Saca Vega largo, ya el capitán lo va haciendo largo. El jugador se viene ahora. La defensa de Chicago que responde, lo va a hacer largo el lateral ahora Rayala. Ya lo hace largo el jugador, el número 3 Ayala, la va tomando nuevamente la defensa. No se puede filtrar Chicago, que no consigue el descuento. Se desespera Grelak. Todavía ya no tiene más variantes. No sabe dónde ir el técnico de la visita. Se viene ahora atacando Riestra. La va a perder. Guarda que se va. No se duerman en defensa. Se durmieron y recupera Brian Guerra. Vuelve a robar ahora la pelota. Se viene la pelota ahora para Espósito. Se viene Espósito ahora. La pelota la tiene Bravo. Se viene el jugador, ahora Guerra, se viene Guerra, la tiene Guerra. La va pisando ahora para el número 19, José Luis Fernández, el centro. Y la despeja el número 4, era Tata Benítez. Ahora va a haber otro tiro de esquina más, ¿no, Kimei, para Chicago ahora? El sexto para el local, perdón, para el visitante, quiere descontar el partido. Bien, se va a venir ahí. Otro tiro de esquina más, se va a venir Espósito, el centro al área cerradito. Y otra vez, nuevamente, tiro de esquina, ¿no? Séptimo tiro de esquina, defiende con todo Riestra. Quiere
tener la valla invicta. Se va a venir el centro ahora nuevamente de José Luis Fernández en el centro de zurda. El primer palo otra vez cerrado. La vuelve a sacar la defensa de Riestra. 38 y medio tenemos. Se va a los últimos y se viene algún cambio más, ¿no? En el local. Se mueven los últimos cambios. Firmo los que van a ingresar. Sí, ahí veo al 13, me parece. Y se va el Tata Benítez, ¿puede ser? Si es el 13, Julián Gómez. Y sale Dani 4. Y también. Sí. Se prepara otro cambio, ya te confirmo. ¿El 13 me dijiste que era? El 13, Julián Gómez. Gómez, entonces, Julián Gómez a la cancha. ¿Y el otro cambio lo tenemos? Se retira Lucas Chaparro. E ingresa, ya te confirmo, imagino que es Tomás Bilioldo. Tranquilo, ahí vamos a ir repasando los cambios. Se viene la contra la de Deportivo Riestra. Son 3 contra 2. Domina ahora en la localidad local. Se viene el centro, ahora va a venir el enganche adentro. Le pegó, controla blandito el arquero César Taborda. Va a salir con una de bowling, 39 y medio. Ya tenemos repasando los últimos 2 cambios. Se viene Bravo ahora. Guerra, perdón, era el número 20 de Chicago. Casi 40 tenemos, lo golea Riestra 3-0 al Torito de Mataderos. Ya está jugando Álvarez. Álvarez que la toca para Achucarro. Achucarro que la va a tener, la tiene Achucarro para Ayala. Vuelve a tocar para medio ahora José Luis Fernández. Se viene Fernández, toca cortito ahora. Fernández la va cambiando ahora para Álvarez. Álvarez que no puede controlar bien. Vuelve a ganar ahora el 5 y suba de Riestra. La va a perder y ahora infracción en 40. Va a haber ahora nueva salida para Riestra, Kimei. Nueva salida para Riestra. Te repaso los cambios. ¿Querés? ¿Cómo no? Julián Gómez y sí. Tomás Bilioldo y salió salió Lucas Chaparro y Tata Benítez. Bien, y entonces Gómez y el otro era Bilioldo, me dijo. Bilioldo, sí. ¿Con la número? Bilioldo, con la número 14. Bien, entonces ahí los últimos cambios. El ingresó Bilioldo. ¿Tenés el nombre de pila de Bilioldo? Tomás. Bien, ahí está Tomás Bilioldo. Para los últimos ya no hay más cambios en ninguno de los equipos. Así es, Kimei, estoy en lo correcto, ¿no? Exactamente, ya agotaron las 5 variantes ambos equipos. Se viene Chicago con el centro al área. La van despejando ahora, la quieren bajar. Le queda para el número 18 que es de Chicago que le va a rematar. Le pegaba Maciero. Parece que hay un desvío y hay tiro de esquina, ¿no? Para el conjunto visitante. Hay que ver porque estaba en posición fuera de juego, ¿o me equivoco? No, tiro esquina. Pareciera, a mí también me pareció eso a simple vista, pero no, dijo el asistente uno. Sí, hay un desvío y hay córner, el octavo córner. Exactamente, octavo córner. Octavo. Viene el octavo, va a venir el centro de la izquierda, el centro cerrado. Se metió Olímpico y controla sin problemas. Vega, ¿qué va a salir jugando? Barbería Club Lisboa, ubicados en Sucre 1546, estamos abiertos de 10 a 20 horas. Ofrecemos corte y hora para caballeros. Reserva tu turno. 548-5815. En nuestras redes, Full Ascenso OC en Twitter y TikTok y Full Ascenso en Instagram, Facebook y YouTube. FullAscenso.com. Jugamos en primera. Bien, ahí pasaba Kimei también vendiendo un poco. Tenemos casi 42 minutos de partido. Lo gana Riestra 3-0. Golea el conjunto de Logro Fabianito. Por ahora tuvo un buen arranque en los primeros 3 partidos que disputó. 3-0 con Alvarado, 1-0 con Almagro. Ahora nuevamente 3-0 ante Chicago. No le han convertido goles. Defensa sólida del equipo de Logro Fabian. Ya sale la defensa de Chicago en 42. Vuelve a devolver el conjunto local. Y ahora sale Guerra, banda derecha Guerra. Se viene el número 20, la va a tirar para Espósito. No, se viene ahora la pelota dominando el conjunto de Mataderos con Maciero y revolvió para atrás y va a haber una tarjeta amarilla, ¿no? Una nueva tarjeta amarilla, sí, parece que el 11, si no me equivoco. 8 me parece que el 8 de Riestra, Antoniani fue amonestado, me parece, ya lo estaremos repasando. Va a haber el tiro libre de Chicago, va a venir el centro al área de Álvarez, la saca Murillo, rebotaba ahí en un hombre de Chicago, la va despejando ya nuevamente la defensa de Riestra, pelea ahí el jugador José Luis Fernández que va a perder, ahora recupera Álvarez que va a jugar para atrás, revuelve para su arquero Tabor, tenemos 43, 2 minutos van a agregar y se va a finalizar estos primeros, este partido, Kimei. Sentimiento argentino, ventas de mates,
esos momentos que unen familias. Hacemos envío a todo el país con calidad y garantía. Ventas al 3464-533-813 o en nuestro Instagram, Sentimiento Art, desde Casilda a toda la República Argentina. Bien, nos queda un minuto y medio, ya estaremos cuánto se va a reponer, a estar atento, Kimei, para que me digas cuando lo tengas, cuánto se van a jugar, último minuto y medio. Sigue goleando Riestra 3-0, gran partido del conjunto local en casa. Ahora va a haber nueva salida para Nueva Chicago, que quiere buscar por lo menos uno para irse con las manos vacías de aquí, en punto seguro, pero quiere mover la red en el arco de Vega. La va teniendo ahora Guerra, que la va aguantando la pelota, el número 20 la pisa, la muestra, y ahí la tiene Álvarez, que también la pisa y la muestra. Juega ahora para el número 8, la moza que la va a perder, la perdió nomás. Se viene el jugador Antonio molestado, la va recuperando y se viene la contra ahora. La cambian para Alberto Martínez, la va a aguantar el número 11, quiere tocar de vuelta para atrás, la va a cambiar toda Martínez y la cambia para Bravo. Se viene Bravo ahora, Gonzalo Bravo, le va a tirar el centro para Insúa, que entraba. Se va a venir otro lateral más para Deportivo Riestra. Ahora Kimei. Si cierra el partido 3-0, Nueva Chicago estaría perdiendo su tercer partido al hilo y Grelak estaría corriendo un grave peligro porque puede ser destituido, me parece a mí. Bien, veremos el futuro de un técnico. Por ahora no puede darle buenos resultados al conjunto de la República de Mataderos. Se viene ahora por banda izquierda Chicago con Ayala, se viene Rodrigo Ayala, tira al centro, Ayala, le caía la pelota a Miraco que no podía, le queda la pelota a Bravo ahora, se viene Guerra, perdón, el número 20, se viene Brian Guerra, le mete ahora la presión el defensor de Riestra, lateral ahora por banda derecha para Chicago, 45 tenemos, ya veremos cuándo, hasta qué minuto se juega. Algo levantaba la mano Ceballos, se viene el centro de Guerra, la va despejando y sí, y ahora la pelota le va a quedar a Acuña, se viene Walter Acuña con la pelota, se viene el número 19 de Deportivo Riestra, la va a perder, la perdió nomás y le cobra infracción y salida ahora para Riestra. Ah. Ya está liquidado, ya está cerrado, todavía no mostraron cuándo van a añadir, pero no sería necesario, aunque se hicieron todos los cambios, tres para terminar este partido. Bien, tres más hasta los 48. Cuando el reloj marca a las 4 de la tarde en toda la República Argentina, se va a terminar el partido aquí en el Guillermo Lasa, en el Bajo Flores. Con la goleada de Riestra 3-0, tenemos ya casi 46 de 48. Va a haber salida ahora para Riestra. Va a venir el pelotazo largo. Se va a terminar los últimos 120 segundos. Algo pasa. ¿Qué pasa con Ceballos, no? No se entiende las indicaciones del árbitro por ahora. Que camina y va a esperar la salida de Riestra ahora. Ya da la orden. Lo que tardó en dar la orden, ¿no? Saca largo, se resbala el arquero Vega. La va tirando para arriba, la devuelve a Chucarro. La va bajando ahora el jugador Espósito. Se viene Gastón Espósito para Chicago. La va cambiando, la va a perder y la perdió nomás. Y le salva la vida ahí porque no me pareció nada. Va a salir infracción ahora para Chicago. Le va a pegar a Chucarro desde el fondo. Se va a terminar el partido. Último minuto y medio tenemos. Se viene ahora con la pelota la defensa de Chicago que va a salir de fondo. Algo pasa con el cuarto hombre y un jugador que está afuera. Ya va a venir el pase al medio que no logra proyectar. Le queda de nuevo a Ayala. Ayala la va tocando para José Luis Fernández. José Luis que la baja, la pelea y la pierde ahora con la defensa de Albinegro. De ahí de Villoldo que entraba Tomás. La va recuperando nueva Chicago ahora. Hay una infracción ahora y hay un hombre que entraba y va a volver a entrar, ¿no? Estaba fuera del campo de juego y va a volver a ingresar últimos 60 segundos. Kimei. Parece que el jugador tenía sangre y por esa razón le pidieron que se retire justo. Sí, sí, el choque que tuvo con el jugador de Deportivo Riestra hizo que le salga un sangre y eso pidieron que la corten. Se viene ahora con la pelota Bravo, le va a quedar y va a entrar al área, cuando parecía penal, nada, dice Ceballos, seguí jugando, se viene ahora al largo el pelotazo que va a venir para que se termine el partido, últimos 20 segundos, y va a haber otro amonestado en Chicago, ¿no? Sería cuarto amonestado para Chicago. Maciero, ¿puede ser? Si no me equivoco, sí. Agustino Acero, sí, amonestado en Chicago, ahí el número 18. Tiempo cumplido tenemos, veremos si lo deja patear, me parece que no. ¡Final! Aquí en el Guillermo Lasa.